Buenas noches a todos, qué buenos días, María, ¿en qué lugar del mundo ando? Regálenme un segundo, estamos acá con Rafael. La idea es transmitir por Instagram también, pero tengo un problema, ya estoy haciendo un ajuste. Cancelé la otra transmisión donde estábamos para dar inicio. Regálenme un segundo para poder empezar. La idea es hablar hoy de 10 accesorios esenciales, tanto para overlanding como para hacer off-road. Aquí está Rafael. Rafael, buenas noches, bienvenido. Ya estamos entonces por Instagram y por Facebook. Ya conectó. Porfa, revise que en su página también estemos bien conectados, que esté funcionando su página, que esté transmitiendo ya por su página. Ok, hola Fede, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a una nueva transmisión. La transmisión de los lunes va a ser el podcast de 4x4. Bueno, aquí estoy revisando en el live de Offroad Colombia. Pero en Instagram no me veo. No, en Instagram solo está saliendo ahí, pero si quiere podemos también retransmitirlo. En este Sí. momento está saliendo solo por, lo estoy retransmitiendo por OBS. ¿O Okay. prefiere que lo hagamos de celular a celular? Pues no sé, o de pronto La lo cosa es por los videos. retransmitimos. O sea, como para poner los videos es más fácil así, ¿no es cierto? Ah, okay. ¿Sí me entiende? Sí, O sea, para listo, listo. hacerlo todo en conjunto es mucho más fácil hacerlo, digamos, por acá y lo retransmitimos por OBS. Entonces, digamos que por eso la acabé de poner así. Es mucho más Listo. sencillo. Ok. Entonces, pues comencemos. Listo. Comencemos con la Bueno, buenas lista. noches a todos. Ya busco en su Facebook. En su Facebook está transmitiendo. Sí. Sí, Listo. ahí está transmitiéndose. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Federico Escobar de Offroad Colombia. Estoy con Rafael Orjuela de Overlanding Colombia. ¿Hace cuánto ya? 8 días hicimos un en vivo del top 10 de lugares para hacer camping, camping aventura en Colombia. Les gustó mucho, eso nos agrada que les haya gustado. Entonces, por acá andamos para hacer un nuevo top 10, que la idea es que disfruten y que lo tengan en cuenta, ¿no? Con algunos tips de uso y de todo, de accesorios tanto para overlanding como para poder, digamos, hacer prácticas off-road en general, ¿no es cierto? Entonces, bienvenido, Rafael. Bueno, Fede, muchas gracias. Entonces, comencemos. Habíamos hecho una lista con Fede. Pues no están todos los accesorios que hay en el mundo, pero yo creo que están como los más importantes. Yo creo que los que no, y los que ustedes crean que son también muy, muy importantes, nos los pueden dejar en los comentarios y vamos cubriéndolos en las próximas transmisiones. Entonces, número uno, habíamos escogido la eslinga y la primera es la eslinga dinámica. Entonces, si quieres, corre videos, vamos hablando Bueno, sobre las imágenes. estoy acá conectándome con el celular para poder tener, digamos, si en Instagram nos quieren hacer preguntas, bienvenidas sean, ¿no es cierto? También recordarles que mañana es el sorteo del giveaway que estábamos haciendo desde hace 15 días. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, vamos a empezar con lo primero que es, share screen, entonces, lo primero que es, pa, 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 tu pantalla. Se me fue a donde no era. Lo primero es las eslingas, ¿no es cierto? ¿Qué es una eslinga? Una eslinga está hecha de... ¡Ay, madre! La eslinga es un caucho. La eslinga es un caucho, una cuerda con posibilidad de tener una cierta. Tienes que devolverle un poquito que ya arrancó. Que tiene una capacidad de elongarse. Entonces existen dos tipos de eslingas: las que son dinámicas y las que son como estáticas, que no recuperan. Yo Regáleme un pienso segundo, yo le que, a ver,
Listo. Eso. Entonces, para mí, en el equipo, de lo más importante es tener una eslinga dinámica, porque la eslinga dinámica tiene una elongación y lo que hace esa elongación es guardar energía. Hagan de cuenta, es un caucho que uno estira y él después esa energía la va a recoger. Más o menos un 30% de tamaño se va a elongar y después esa energía nos ayuda a recuperar el vehículo. Aquí vemos una recuperación terrible, creo que lo amarró de un eje y se lo terminó sacando completo. Entonces, Fede, como tú decías, el problema principal, uno es tener la eslinga y lo segundo, ¿dónde la voy a amarrar? Claro, mucha gente, pues nosotros vendemos las eslingas Rino de 10 metros y también vendemos las eslingas abraza árboles. Esas tienen un estiramiento de 10%, ¿no es cierto? Eso es de un polinylon, algo así es que se llama el material, pero sí, eso es como un plástico, ¿cierto? Que genera cierto estiramiento, ¿no es cierto? Eso no, o sea, no, hay dos clases de eslingas que sí quiero, digamos, empezar por ahí. Hay una que es una eslinga como tal plana, que es la que la mayoría de los colombianos usamos, ¿no es cierto? Airebag, Rhino, Old Top, cualquiera de todas las marcas, Smith y Bill, esto y lo otro que vemos en el mercado. Y ya vienen las otras eslingas, ¿no es cierto? Digamos que vienen las eslingas que llamamos dinámicas y ya vienen las otras que se llaman kinéticas, que es así un estiramiento, el berraco, que es así las ve usted estirar y usted ni siquiera, o sea, el golpe es muy mínimo el jalonazo que uno siente, ¿no es cierto? Son bastante diferentes, más no tanto en materiales, ¿no es cierto? La una es como un lazo redonda y la otra es más plana. Lo que decía Rafa es muy cierto. Tristemente, compramos eslingas, compramos grilletes, pero no sabemos dónde amarrarlos, ¿no es cierto? Entonces acá vienen la cantidad de problemas que digamos que en cada uso pueden ir agravándose y hasta tener un muerto en una trocha, ¿no es cierto? Un grillete mal puesto, le decíamos la vez pasada, el grillete va hasta el final y se devuelve media vuelta. Usted llega hasta el final, par, con el pin, lo pone hasta el final y se devuelve media vuelta para que pueda soltar bien, ¿no es cierto? Para que después no se embale y tenga que coger un hombre solo y bueno, ¿no es cierto? Hay gente que por el afán los pone a la carrera y lo peor es que el otro que va a jalar es mucho más afanado, tironea. Y sale ese grillete con eslinga volando. Ahí, lo único que ha habido es problemas. Ha habido gente, acá en Colombia, gente lesionada. Yo tengo un amigo que se lesionó la mano, le salió y por lo menos hizo así y lo recibió la mano. O sea, hubiera recibido la cabeza, ese grillete metálico, yo creo que no estaría por acá contando la historia. Entonces es usar la eslinga y saber en dónde amarrarla. Es muy peligroso. Yo uso una técnica, pero no sé, tú me corregirás a ver si estoy bien. Yo lo que hago es amarro la eslinga, arranco el carro primero abajo suavecito, la extiendo un poquito, o sea, como que jalo un poquito el carro, a ver si quedó, para que no sea tan fuerte. Y ahí sí, ya me devuelvo y le doy el tironazo, porque se puede soltar, puede estar eso mal amarrado y se puede soltar. Siempre hago eso, no sé si es maña o si funcione para algo, pero eso hago. No, yo creo, pues digamos que yo tengo también mi propia forma. No, pero pues esto a veces ni quieres evitar, pero digamos que sí, cuando alguien va a jalar, me voy. Eso es lo primero Ah, que hago, no. me voy. Es que lo que tiene que ver uno, una eslinga tiene, digamos, no sé, 6 metros de largo, 8 metros de largo. Ese es el diámetro. Hay que hacer como un círculo y mínimo la gente tiene que estar afuera de ese círculo porque por ahí es por donde va a reventar. O sea, si algo sale volando, va a salir en ese radio. Entonces, toda la gente, yo sé que es muy interesante mirar un rescate y toda la gente quiere estar ahí casi encima de la eslinga, pero ahí tiene que todo el mundo quitarse y los niños, o sea, por responsabilidad, todo el mundo tiene que estar por fuera. Yo en el segundo video,
quería hablar un poquito. ¿Te acuerdas que dijimos algo de las bolas de arrastre? Hay un señor Muéstreme. en el segundo de la lista. Hay un tipo que se llama Ronnie Dall. El tipo es de Off-Road Australia. Y el hombre hizo la demostración. Claro, eso aquí no lo podemos hacer porque el hombre compró un carro para reventar bolas de arrastre y eslingas y demostrar qué es lo que pasa adentro con la persona. Le tocó ponerle una tapa de acero para que no le pegara la bola al conductor y puso unos maniquís. Entonces creo que al principio sale lo que puede pasar cuando se totean las bolas de arrastre. Entonces, ese es otro uso que no se le debe dar. Lo que yo podría aquí añadir es, si uno va a meterse a hacer cualquier tipo de 4x4, el primer equipo que se debe usar es dónde voy a amarrar la eslinga o dónde voy a enganchar un winch. ¿Qué uso yo? Que es como lo más barato y lo legal. Uno es un tiro de arrastre en la parte de atrás. Mucha gente usa el bumper rígido, pero eso tiene un problema, que el bumper rígido no está permitido por el tránsito aquí en Colombia. Entonces, pues uno para evitarse problemas puede tener el tiro es legal, el tiro soporta. Yo los tiros que he tenido, pues no sé, han sido muy buenos, van agarrados al chasis y del tiro uno puede jalar. Hay varios aditamentos y uno puede jalar incluso del pin. Y adelante, lo que yo siempre he hecho es en la bandeja del winche, se le manda a colocar dos ojales para poder amarrar las eslingas por medio de grilletes. Mira ahí cómo sale volando la bola de arrastre en esa imagen. Entonces, Eso es es un peligro, es increíble. un proyectil. Entonces, Total. volviendo al tema, digamos, de las eslingas normalmente tienen hasta 10 metros por 3 pulgadas, ya están viniendo de 4 pulgadas de ancho también. Lo primero es no estar cerca al ser usado cualquiera de estos. La gente, no sé por qué les gusta tanto el chisme de estar ahí. Yo siempre me hago, generalmente me hago detrás del carro que van a jalar, ¿no es cierto? No al frente, no, Sí, o sea, sí, sí, sí. no como en ese espacio, porque es que viene un carro que pesa 2.000, 3.000 kilos, jalando otra bestia de 1.000, 2.000, 3.000 también. Entonces, imagínense esa tensión, esa fuerza. No se necesitaría un físico para que nos calculara cuánto es esa tensión tan brava No, de pues un jalonazo, no sé, mira a 15, 20 kilómetros por hora, que agarra esa velocidad. Eso se suelta, eso es un latigazo que, pues, lo puede partir uno en dos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que yo evito al máximo estar como tal ahí en esa parte, digamos, en ese radio, como usted lo dice. Segundo, a mí no me gusta casi usar los grilletes metálicos. Los grilletes metálicos yo creo que son muy buenos para generar ese punto de anclaje y dejarlos ahí. Y hay algo que es muy bacano, que son los grilletes sintéticos, ¿no es cierto? Eso es muy moderno. Son hechos del mismo Es muy material bueno. prácticamente de las guayas sintéticas de los winches, con unas, o sea, un poco más gruesas, obviamente creo que son de 7 octavos, creo que son, y aguantan 30.000, 40.000 libras. Entonces, digamos que son muy fuertes con una gran ventaja, dos o tres o muchas ventajas. Primera, se pone y se quita muy fácil, no se va a enredar como tal, digamos, no se va a quedar usted embalado. Segundo, muy liviano. Tercero, si usted le da eso en la cabeza, pues de pronto lo deja ciego, si le dan el ojo, pues, pero no Pero creo sobrevive. que le vaya a generar un trauma tan bravo, ¿cierto? A mí me gusta, pues, digamos que ese tipo me parece espectacular. Los grilletes sintéticos funcionan muy bacano. Y esto que está mostrando ahí, uy, esas bolas son un peligro y ya lo estamos viendo, Rafa. Sí, no, eso es terrible. Entonces, yo pienso. En todos los sistemas, entre más piezas haya, entre más cosas ponga uno, pues más riesgos hay. Entre más piezas haya en la recuperación. Entonces, entre más simple, digo yo, siempre es mejor. Eso lo decía también Steve Jobs. Keep it simple. Listos. Había otro video que te había puesto. Viene al mismo tema.
de eslingas dinámicas y también se puede mezclar con el winch. Hay un equipo de protección que son las bolsas para evitar cuando se revienta la eslinga o cuando se revienta el cable del winche, para evitar el latigazo, que se llaman dampers. Esas son usualmente unas bolsas que tienen algún tipo de peso y sirven para difuminar la energía que llevan. Hay un video que es el que vamos a ver a continuación, en que prueban diferentes tipos de dampers. Si tú quieres, Fede, no tienes que poner todo el video porque dura como 15 minutos, pero se puede ir adelantando. Entonces prueban diferentes tipos de protecciones que uno puede usar. Y la conclusión, se las voy adelantando, es que una eslinga, como las que vende Fede o las que se consiguen en el mercado nacional, tienen unas tasas de 10.000 libras, 18.000 libras. Si esa es la fuerza que tiene cuando se totea, es porque se sobrepasa esa cantidad. Entonces, imagínate un latigazo de 18.000 libras que vienen a ser como, no sé, 8 toneladas. Eso es un cachetadón muy, muy fuerte. Entonces, gente... Sí, sigue. Yo quisiera interrumpirlo y hay algo muy importante. Muchas empresas siempre dicen, mi eslinga es para 35.000 libras. Ojo, las eslingas no vienen para 35.000 libras. Normalmente la gente está poniendo eso para llamar la atención de todos ustedes, ¿no es cierto? Y decirle, yo tengo muchas libras, digámoslo acá. Entonces la gente me dice en la calle, pero es que usted la eslinga que usted vende no aguanta tanto como X eslinga. Y les digo, ¿pero por qué? Es que se aguanta tanto. Yo, ojo, hay una cosa que es las libras de uso y las libras a reventar, lo que estaba diciendo, digamos, raro, ¿no es cierto? Normalmente una eslinga viene para 8, 10, 12 mil libras, pero le puede llegar a funcionar hasta 35 mil, 40 mil, 50 mil libras, de acuerdo a la marca y de acuerdo a las características, ¿no es cierto? Pero no es que quiera decir de que usted se puede dedicar a tironear tractomulas todo el día, porque créanme que se le va a reventar, ¿no es cierto? O sea, entonces, son cosas que es muy bueno que la gente sepa, porque la gente, yo he visto muchas veces que me dicen eso, les digo, ojo con eso, porque no le están diciendo para cuántas viene, digámoslo así, la eslinga, sino que le están diciendo cuál es el punto de quiebre, y el punto de quiebre, pues, casi todas vienen de 35, 40 mil libras de punto de quiebre. Sí, pero pues van a fallar. Y entonces, a lo que iba a concluir es, si usted le pone una bolsita de arena de 10 libras o 20 libras, cuando esa cosa se reviente o se totee el grillete o la parte más débil de ese conjunto, pues realmente un latigazo de 12.000 libras, una bolsita no lo va a poder aguantar. Si quiere adelanta un poquito el video. Creo que hay otras donde ponen más cosas, les ponen un poco más de peso. Y se ve bien lo que pasa con los dampers. Mira, esta es muy buena porque tiene dos ojales. Entonces, si se revienta uno, el de seguridad lo frena. Son sistemas que han ido inventando para tener seguridad. Y al final, creo que ya los últimos videos, lo que hacen es poner dos eslingas, una que sirve de seguridad, que es un poquito más larga y que va abrazando la que está haciendo el esfuerzo y la que va a jalar. Y realmente esa es la que funciona, esa es la que va amarrada a los dos pedazos. Listos. Bueno, entonces pasamos de las eslingas las eslingas, yo creo que en peligro son las más altas. Y en el segundo punto tenemos los High Lift, que es una marca, ¿no? Eso no es el nombre. Son normalmente conocidos como gatos agrícolas. ¿Vamos en qué punto, Rafa? Vamos en el 2. Vamos en el 2 apenas. Listo. Entonces, tenemos... Hágale, Rafa. Tenemos que primero son... Las eslingas. El número 1, eslinga, equipo. Número 2, High Lift o gatos agrícolas.
que no son Mucha gastos gente dice, hidráulicos. ay, es que yo quiero un Hilux. Todo el mundo habla, ay, venga, ¿cuánto vale un Hilux? ¿Dónde consigo un Hilux? Hilux, digamos que es la marca, se puede decir que es la más pro, ¿no es cierto? La Es más como resistente y Gillette. la más usada y más fina, se supone, pues, ¿no es cierto? Mucha gente dice, ah, Pero pero es que esos chinos no sirven para nada, a mí me parecen muy buenos también, pero obviamente Hilux se ha hecho un muy buen camino, tanto así que todo el mundo los llama Hilux, ¿no? Bueno, tenemos. todos se rompen y el Hilux tiene varios problemas. Entonces, mira, uno es a dónde lo vas a poner. Entonces, con Hilux, ahí sí son útiles los bumpers rígidos, porque muchos, especialmente los que son hechos en Australia, tienen una parte donde se puede enganchar ese tipo de gato. Porque el primer problema es que se suelte de donde lo enganches, y si lo pones en una lata o en cualquier parte, te la rompe. Eso tiene que estar contra una superficie bastante resistente. Y la otra cuestión es, se puede usar con un aditamento que agarra la llanta, que es como una cajita que trae dos ganchitos. Por ahí tenía una. El liftmate. Sí, LiftMate. Y te sirve para subir la llanta. Pero eso sirve es para subir el carro, no es para despinchar, porque si subes de una llanta, pues la llanta no la puedes quitar. Entonces, ese es el primero. Y la otra cosa es que casi siempre todos los problemas que hay con este gato es cuando no lo quiere bajar. Entonces, mira, este señor está demostrando, esto lo llaman en inglés como la patada de bajada. Cuando se hace mal, el gato queda como loco y comienza a soltar y va bajando. Entonces, esa es la parte más peligrosa. Mira, mira cómo hace. ¿Sabe qué es lo peor? Que mucha gente todavía tiene el vicio de hacerlo así. Todavía hay mucha gente que piensa que soltándolo ya, primero se daña el gato, ¿no? Segundo, puede dañar el carro. Tercero, a mí ya me pegaron un latigazo y conozco muchos que han recibido latigazos de esos hasta en los oídos. No son agradables esos latigazos. Y hay una cosa, después salen todos llorando que porque el gato no les quiere funcionar bien. Al hacer eso, o al cogerlo para un lado, porque mucha gente no sabe bajarlo, entonces simplemente lo que hace es a las malas y lo tira de lado y se cae el carro, lo que tengan levantado. Eso trae unos pines, que son los que agarran cuando uno, digamos, encaja para subir, digámoslo así, enganchado, o para liberar. Esos pines se tuercen. Entonces eso queda así al hacer eso. O sea, le genera un daño al Hilux, le genera un daño al carro y ese golpe no es agradable. Eso da durísimo. No, eso rompe lo que sea. ¿Sabes qué otra cosa he visto? Mucha gente, y ya me ha pasado, lleva sus Hilux afuera del carro y eso está al agua y al sol todos los días. Y cuando lo van a bajar, esa cosa está totalmente oxidada y no se mueve. Eso no lo mueve ni con la fuerza del gato. No, Entonces, pues. hay algo muy bueno. Yo también lo tengo así. Yo soy de esos. WD-40, Rafa. Usar WD-40 para mantenerlo lubricadito y listo, ¿no es cierto? Él tiene unos tornillos, también mantenerlos ajustados, ajustar la base. De lo que hablaba Rafa, nosotros vendemos muchos de los accesorios para el que necesite, muchos de los accesorios de Hilux. Hay unas bases muy bacanas que también deben entrar en el tema Ah, para porque la Hilux. otra cosa, Pero ¿no? nosotros Segundo. hablamos de Hilux, pero hablemos entonces de gato, ¿no es cierto? Un gato El de granja gato. o Farm Jack, ¿no es cierto? Porque Hilux es la marca como tal. Viene una base, es una base grande, chévere, que amplía como tal. A ver, el Hilux viene con una basecita así, digamos que chiquita, muy buena para el cemento. Funciona perfectamente, digamos, en roca, bueno, esto y lo otro, donde tenga, digamos, una base. Cuando ustedes llegan al barro, ustedes empiezan a subir un carro y ustedes llegan al punto donde dicen, ay, jue madre, No va a se subir chupó más. el Hilux, la tierra, el barro, se le vino uno encima todo y lo puede matar, ¿no es cierto? El uso del Hilux debe ser cuidadoso, el uso del Hilux no es a las malas. Así como cuando ustedes se meten debajo del carro a levantar eso con un gatico, digamos, de esos de carrito, pues yo creo que este merece un poco más de responsabilidad y un poco más de cuidado. Porque pega duro. Es más, la semana pasada me hicieron
un rayoncito en el carro que está recién pintado con un highlight. Uno tiene que tener mucho cuidado con ellos, le hunde el carro, se le vuelve mierda. O sea, un golpe, si usted no lo sabe poner bien, esa es la otra. Usted mete toda la pestaña y empieza y empieza y empieza. Cuando menos piensa, la punta del highlight le hundió toda la lámina del carro. Y cuando lo bajó a llorar. Entonces, tener cuidado con eso, Ahí yo cómo lo tengo una pone. pregunta. Cuando ustedes están en trocha, yo sé que todos los carros no vienen preparados para poder recibir el highlight. ¿Ustedes de dónde levantan los carros? Y cuando no tienes de dónde, o sea, para cuando uno necesita desvararse, que está así, como tú dices, al lado del carro llorando, ¿de dónde lo puedo agarrar? ¿De un grillete estaría bien? A ver, se supone que para eso están, digamos, los puntos de anclaje y funciona muy bien de los puntos de anclaje, los estribos, unos estribos bien puestos, ¿no es cierto? Algo que esté completamente, digámoslo, casi que fusionado el carro, que sea muy rígido, porque pues es que usted va a levantar 1.000 kilos o 1.500 kilos, o sea, usted no va a levantar cualquier cosita. Eso no se debe poner sobre la lámina, no se debe poner sobre el guardabarros, porque los he visto poniéndolos por ahí, o agarrar, digamos, el bumper original de un carro y metérselo por cualquier hueco y empezar. Eso no viene diseñado para eso. Para Hilux hay muchos accesorios, o para el gato vienen muchos accesorios. Uno es el Liftmate, que no lo tengo acá, lo dejé en la oficina, pero viene, entra acá, digamos, el pico del gato, se amarra y vienen dos correas. Esas dos correas, si uno puede mirar, o sea, tienen dos ganchos. Esos ganchos pueden servir para ponerlo en ciertos sitios. Uno, los rines. Usted levanta el rin, puede, digamos, si usted se desenllantó, usted puede echarle el aerosol, esto y lo otro, pegarle la quemadita. Y ponerle el compresor para inflar, ¿no es cierto? Digamos que ahí tiene una de las funciones. Ese Liftmate, si es bien usado, pero dependiendo del sitio, no estoy diciendo que venga diseñado para eso, pero pues puede uno llegarlo a hacer. Como él agarra también, uno lo puede coger también de un grillete. Como él tiene los ganchos, usted puede llegar a. Hilux, la marca como tal, trae un accesorio que es lo mismo que el Liftmate, sino que viene con una cadena con un gancho. Y con ese gancho ya se agarra de cualquier otro ganchito, cualquier grillete, cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, digamos que es buscar una parte, un punto rígido, que ojalá vaya el chasis, y que al empezar a subir usted no vaya a tener un problema y a deformar su carro, porque un Hilux, a mí ya me han dañado carros, yo ya he No, dañado carros, o sea, un daña Hilux se mucho. suelta, pega contra la lámina, chao. Y bueno, y Muy por lo menos pegó peligroso. contra la lámina, porque usted se le vuelve ese latigazo contra la cabeza y créame que no es agradable. Sí, si quieres pongamos el siguiente video. Ahí es el siguiente también es de High Lift. Y te cuento Vamos que acá. el otro día estuve mirando un señor que el hombre se quedó enterrado, pero necesitaba sacar el carro hacia atrás. No, justo no puse el video. Y saca un gato de estos. Un gato, no, un, bueno, High Lift, un gato agrícola, y lo usa para, como malacate, para sacarse de la enterrada, y le funciona. Se demora horas, pero le funciona. En este video lo que quería mostrar era cómo está el tipo subiendo ese gato, y mira, cómo le golpea la cara. No sé, Eso es se lo dio que. un mamonazo. Eso es en cámara lenta, se pegó durísimo. Uno nunca debe estar en el camino del gato. Uno tiene que hacer la cara a un lado. No, no, no ponerle el peso encima porque el latigazo es fuerte. Claro, y ahí hay otro error y es que el Hilux se está enterrando. Entonces, para eso son buenas las bases son muy buenas porque amplían como tal esa superficie, digamos, dura, rígida que tiene el Hilux. Vean cómo se enterró ahí ese Hilux, o ese gato, un gato. Entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a levantar, a levantar, a levantar. El gato se empieza a enterrar y el carro se empieza a mover hacia la persona o hacia atrás, ¿no es cierto? O hacia adelante o hacia atrás o hacia un lado o hacia el otro. ¿Por qué? Porque el Hilux se está hundiendo. Cuando ese gato se está hundiendo,
pues va a generar alguna fuerza para algún lado y ahí es en donde le puede venir a uno. Entonces, por eso muy bueno, pues obviamente siempre van a haber charcos, barros, esto y lo otro, y pues es inevitable, digámoslo así. Pero pues sí usarlo y usarlo responsablemente. No sé si esto sea lo adecuado, pero pues también, digamos, en un barrial muy bravo, los he visto usar bases rines, ¿no es cierto? Rines de carro los he visto usar. ¿Por qué? Porque las llantas y el rin no se hunden fácilmente. Entonces, digamos, el rin de repuesto lo cogen, lo ponen en el piso, ponen el gato y salen, ¿no es cierto? ¿Qué tan bueno, qué tan malo? No estoy seguro. No sé si se puede rentar el ring y pegarle a uno, ¿no es cierto? Como les digo, esto es de cuidado porque aparte pesa, el gato pesa, ese gato pesa ¿cuánto? 20 kilos, 15 kilos, no 20, sé. 20, 25 kilos, son bien pesados. O sea, eso no es un accesorio Sí, así en los liviano. casos de raco. Pero es muy útil. O sea, realmente a uno le soluciona varias cosas en la trocha. Cuando uno está así llevado, funciona. Bueno, el tercer punto. Yo aquí tengo el winche. Entonces, mientras que vas colocando el video, Fede, la primera pregunta que se le viene a uno a la cabeza cuando va a comprar un winche es: ¿de cuántas libras lo compro? Entonces, yo creo que tú nos puedes contar cómo se hace ese cálculo dependiendo del carro que uno tiene, Fede. Bueno, se supone que la cuenta es de 1.6 a 2 punto y pico veces el peso del carro, ¿no es cierto? Esa es como la cuenta que uno debe tener a la hora de comprar un winch. La mayoría de las personas quieren un winch de, no sé, 20 mil libras. Pues la gente quiere un PTO, que también es una clase de winch, pero sin saber realmente. Yo creo que es dependiendo del uso que se le vaya a dar. Ahí viene, digamos, winch. Hay winch muy costosos, hay winch muy baratos, hay winch americanos, hay winch chinos, hay winch, bueno, ¿no es cierto? Hay de todo para todos los gustos y todos los presupuestos. Yo haría la cuenta mínimo, mínimo, con 1.5 veces el peso del carro. Entonces, si sabemos que, digamos, Tomemos pero como acuérdense que ejemplo el peso del carro es con el peso que ustedes van a llevar a ese paseo o a esa sí. trocha, ¿cierto? Es que la gente dice, ah, no, pues que mi carro pesa 2.000 kilos. Y le mete 1.000 kilos en la parrilla. Hagamos tres ejemplos. El carro más liviano del mercado, un Suzuki. Un carro Un mediano, samurái. sí, un Samurai. Otro ejemplo con el carro normal, una 4.5 o una Patrol dos puertas. Y otra con el carro más pesado, que podría ser una Toyota Prado o una Burbuja. A ver, ¿cómo sería esa cuenta del winche? Bueno, ahí digamos que hay un tema que es, hay muchas clases de winch. Hay winch, digamos, ¿cómo decirlo? Para todo uso. Y hay winch para competencia, ¿no es cierto? Ah, bueno, eso es. Digamos, para todo uso están los road country, están los. Hay muchos warm de uso diario, digámoslo así. Bueno, de uso diario, no, 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 no decirlo de uso diario, sino. Es que, ¿cómo decirlo? Más para el momentico, pues, ¿no es cierto? No como ese uso profesional o de. De darle tanta pata, digámoslo así. Pero es que Ya igual, vienen, creo que digamos, el unos. sí, el público normal no tiene el dinero para comprarse un winche de competición. Sí, son winches Exacto. demasiado caros, entonces yo creo que esos dejémoslos afuera y hablemos de los que un cristiano de a pie puede conseguir. Bueno, aquí Lucho hace una pregunta que la quiero responder de una vez. Si tengo un winch con guaya sintética y rodillos para guaya metálica, ¿qué problema podría tener? Yo vendo las lengüetas para que quite eso. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque es que la guaya sintética no debe, digamos, de tener contacto con ningún filo. Ellas son, como siempre he dicho, son alérgicas al filo, ¿no es cierto? Ellas son resistentes a más no poder. Si eso se revienta, usted le puede hacer un nudo y seguir. O sea, tienen una alta. Digamos que las manos se lo agradecen al que tiene el winch con Uy, guaya sintética. sí. Y si esa línea se revienta, no va a matar a nadie. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros somos muy perezosos para usar los dampers. Los dampers, pocos lo tienen. Entonces, la gente no, ni siquiera saca el tapete. La gente simplemente winche, winche, winche. Y listo, y hágale, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí tienen muchas ventajas usarlo de eso, pero. Recuerden que son alérgicas al exceso de humedad
y a los Al filos, ¿no sol. es cierto? Los rodillos tienen filos. Puede que no de una, pero yo creo que al tiempo sí le puede estar causando algo. Entonces, sería muy bueno cambiar la guía. Si necesita una guía, con todo el gusto. Me puede escribir y con todo el gusto. Oliver Alejandro, saludos. Algunos se confían en los ganchos originales de anclaje de los carros y muchas veces estos están diseñados para anclar grúas de cuatro puntos o son puntos de tiro. No, lo peor es que cogen es del amortiguador. O sea, el peor problema yo creo que, y jalan eso, y por Dios mío, uno del amortiguador de la dirección, de las barras de la dirección, y después ve este carro no más dirección, ¿qué pasó? Bueno, entonces volviendo al tema de los winch, hay muchas clases de winch, yo tengo uno favorito, hace un tiempo lo conocí, y es el Smithfield. El Smithfield es una marca muy, muy vieja, no es nueva, Yo tuve. me gusta más que Warn, realmente. Warn me parece que ya está sobrevalorado. Un winch Warn en Colombia yo creo que no baja los 4 o 5 millones de pesos y se suben a unos precios de 7, 8, 9 millones para unos winch igualitos, ¿no es cierto? Con fama de que se reventaron, que este color, aunque todos se dañan, ¿no es cierto? Los chinos, los americanos, los japoneses, los que hagan aquí o en la Conchinchina, se dañan. Y más si son brutos para usarlos. Todo hay que decirlo, ¿no es cierto? Consejo para el winche es de experiencia de aprendiz. Uno, lo que dijo Fede, no los dejen mojados, séquenlos. Segundo, las líneas sintéticas son alérgicas al sol. Y el sol, eso es un polímero como la tela de una araña. El sol daña eso y se totean. Tercero, el winche debe usarse más o menos unos 30 segundos máximo y esperar a que el aparato recobre. Y otra vez, yo he visto gente dándole 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos, y puede ser el mejor winche del mundo, pero esos motores no tienen sistemas de refrigeración y esas cosas se totean. Lo sé porque en Morichales de 10 carros con winche, dañamos 8. Y Hay toteamos otra todas las cosa, líneas. hay una muy mala práctica con los winch y es que la gente, ahorita que estamos hablando de puntos de recuperación, la gente cree que el winch se puede usar como punto de recuperación para poner una eslinga y darle duro, ¿no es cierto? O agarran y lo ponen en un carro, entonces el winch no fue capaz, ¿no es cierto? Porque es que recuerden que los winch se cansan, eso es un motor, se recalientan, se dañan. Eso no viene para usted darle, como dicen por ahí, como hace yo en notaría. Hay unos que sí aguantan y usted queda asustado y esa vaina nunca se daña y yo he tenido esos. Pero tengan en cuenta, si el winch empieza a mostrar cuando está cansado, o sea, cuando está recalentando, la batería se agota, ¿para qué seguirle dando? Y ustedes agarran y desesperados, siguen cogen la guaya, la ponen peor sobre la bola del otro carro, una bola de arrastre, y tenga, y a jalar. Hay gente muy de buenas que no le ha pasado nada, pero No le créanme pasa que hay nada. muchos winches partidos a la mitad por hacer eso. ¿Sabes qué soluciona? Cuando el winche no está moviendo ni siquiera 1 centímetro del carro, pare el winche, suéltelo un poquito, coja la pala y a trabajar. Comience a hacer huequito, levante, rellene, o sea, mire qué es lo que está obstruyendo el carro. Si quieres, pon el siguiente video que estaba en la lista. Y lo que toca, mejor dicho, es dejar la pereza. Realmente. El winche tiene fuerza y sirve para muchas cosas, pero si no se está moviendo el carro, o uno revienta la línea o uno revienta el winche. Y ahí tenía otra pregunta, Fede. ¿Tú qué prefieres, los winches de línea metálica o de línea sintética? Sintética y ojo que vamos a sacar una promoción para que todos puedan tener guaya sintética. Yo hago mis cuñas, pero Claro, eso hay que no es meterlas. solo por venderle. A ver, aquí estaban preguntando, ¿las guayas sintéticas se pudren fácil? No se pudren fácil, se pudren es porque somos demasiado perezosos, igual que las eslingas, igual que las camisetas, los pantalones, los calzoncillos, ¿no es cierto? Si usted deja eso tirado en un pantanero, eso no le va a prosperar, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta, entonces ustedes salen a la trocha, feliz, esto y lo otro, y ese winch envuelto en barro, lleno de agua, se secó todo ese barro ahí, la próxima trocha, salen, se enganchan y me llaman a mí a mentarme la madre, de viejo, y fue tantas, es que esa guaya salió mala, y mándeme la guaya, esa guaya seca, seca, sin color, sin nada, oiga, o sea, No, 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 tengan no, no. presente, todo necesita un mantenimiento.
como a las vallas metálicas, si nos dicen a nosotros, si le hay un pelito hay que cambiarla, ¿por qué razón no lavamos esto? ¿No es cierto? Entonces, usted encuentra guayas metálicas llenas de pelos. Eso parece un cactus. Un gato. Usted no es capaz. Entonces, usted tiene unos guantes de carnaza y yo creo que hasta le pasa a su hijo de madre. Entonces, la gente exagera y la gente no pide, ¿no es cierto? Los winch, primero, merecen una buena batería, ¿no es cierto? Yo creería que pues, la mejor batería para eso es una óptima, ¿no es cierto? Que vale 600, 300 mil pesos. Pero si no tiene la plata para eso... O sea, búsquese una batería, no sé cuántos, de cuánto. 700 amperios, no sé. Grande. Bueno, una grandecita, ¿no es cierto? Hay un tema, y es que muchas personas dicen, pero es que un winch de 2 millones, de 3 millones de pesos, mejor me compro ese, ¿de cuánto? De 5 mil libras para el Suzuki. el de 4 mil pesos. Y yo, el de 4 mil motos. Y compre, o sea... Si usted cree que 2 millones de pesos no los merece, pues compre ese. Van a la trocha y se les quema la primera trocha. Eso está hecho para un ATV, UTV, cuatrimoto, buggy, como quieran llamar. Esos carritos no pesan más de ¿cuánto? 1000 kilos. Menos. Entonces, son pesos muy diferentes. Entonces usted dice, ah, pero es que un Suzuki pesa 800 o 1000 kilos. Sí. Digamos que puede funcionar en teoría. Pero creería yo que por... El tamaño, bueno, después que un Suzuki es muy chiquitico, pero para mí no es para un carro. De ninguna de las maneras es para un carro, digamos, ese tipo de winch. Para mí, lo mínimo que uno haría comprar sería 8 mil libras. Tenga, digamos, más peso o un poquito, digamos, ¿cómo le digo yo? Así quede un poquito sobrado. Para mí, mínimo de 8 mil libras. Porque es que los otros están diseñados para un uso muy diferente. Y es que una cuatrimoto se saca muy fácil. Una cuatrimoto, tres manes atrás empiezan a levantarla y ya va saliendo. Entonces, digamos que no es esa fuerza, no es ese trabajo tan fuerte. 750 amperios para arriba, muchas gracias. Tampoco. Ni los hidráulicos ni los mecánicos son para jalonearlos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esto no es un punto de anclaje del carro. Entonces, para mí, mínimo 8 mil libras para adelante, sea el carrito que sea, liviano, pesadito. Sí, sí. Y para mí, 9.500 cubre prácticamente todos los carros, o sea, le soluciona a todos. Sí, sí. Hay otro tema ahí que la gente dice, venga, es que es muy lento. Los winches no son buenos cuando son rápidos. O sea, eso ya estamos hablando de competencia, como un RFC. Otro cuento. Exacto. Entonces mucha gente dice, ah, pero es que son muy lentos, no me sirve para nada. No, antes entre más lento, más confiable va a ser para usted y menos peligroso, ¿no es cierto? Menos le va a dañar las guayas, menos daños va a hacer. Créanme que los que aprendiendo a manejar PTO, mucha gente, ay, Dios mío, bendito, las bobadas que hacen. O sea, eso no lo maneja cualquiera porque eso es con la fuerza del motor. Entonces un winche que va a la caja auxiliar del carro... Sale un cardán a una transmisión y esa transmisión va a un carrete que enrolla a la carrera al cambio que usted tenga en el carro. Entonces, es una velocidad. O sea, la berraca. Hay otro winche eléctricos, digamos, ya más de competición y muy buenos, que también me encanta, digamos, el Comat. El Comat es un super winche. O está, digamos, el Red Winch, pero pues ya son de un presupuesto, digamos, mucho más altos. Y para mí, pues ya son, digamos, son para el... Para el que sale a troche, para esto y lo otro, sino para más competición. Rafa, siga. El winch es como un seguro de vida. Si quieres, ve poniendo el siguiente video. El winch es un seguro de vida y pues lo mejor es no tener que usarlo, pero cuando uno lo usa, lo mejor es tenerlo. Yo tengo hay una anécdota y un consejo. El consejo es, siempre que llegue de trocha, saque todo el winch, límpielo y vuélvalo a enrollar, que quede ordenadito. Porque... Creo que siempre que hemos salido a cualquier lado, la gente intenta sacar sus winches, especialmente los que son de guaya metálica, y no les salen porque se arman nudos y justo están en emergencia y no pueden sacarlos. Y yo veo a esa gente sufriendo para atrás, para adelante, porque dejaron esas guayas llenas de barro, agua y ennudadas. No, eso no... No sirve. Y lo que tú decías, yo tuve un winche de 9.500 de estos chinos que tú dices. Y mira, ahí se va a totear esa línea de winche porque ese carro está enganchado contra el barro. Y no sé, yo con ese winche, si no saqué 60, 70 Toyotas, fue poquito.
y saqué burbujas, 4.5, patrol, y yo tenía Suzuki en ese tiempo. Entonces, y tú sabes cómo son los egos, ¿no? En el 4x4, los que tienen carros más grandes, pues tienen su cuestión. Y al final, pues lo que hacía yo era amarrarlo a un árbol, porque ese carro pues lo arrastra cualquier otro. Pero uno se enganchaba y comienza a sacar. Eso era como pescando bagres. Eso, ponga el winch y saque carros, y saque carros. Porque 9.500 libras es buen peso. Bueno, Sí, es un buen libraje para trabajar. Es un muy buen libraje. O sea, para mí es el winch perfecto. Ya, pues, si usted quiere uno de 10.000, 12.000 libras, pues está en todo su derecho. Pero digamos que con el de 9.500 trabaja y le va bien. Aquí voy a poner otro video. Pues madre, ¿qué pasó? Hay algo que quería decir. Pon el El de siguiente mientras 100, estamos gracias. charlando, que es largo, y entonces así vamos teniendo imágenes, Bueno, digamos, hay de algo que eso. quería decir ahí y es que las huellas sintéticas de hoy en día vienen con una protección UV y con una protección para la huella y el barro, ¿no es cierto? Digamos que son, cada día se hacen mucho más resistentes y las comparan hasta resistencia y pueden decir que son más resistentes que las mismas huellas metálicas. Pero Sí. ojo, alérgicas a los filos y hay que tratarlas bien, ¿no es cierto? Una buena lavadita, estirarla, una buena lavadita, quitarle todo ese exceso, dejarla secar en algún lado. Yo sé que son 30 metros de huella. Ah, otra historia. Muchos me llaman a mí y me dicen, Federico, quiero una extensión para el winch. Yo digo, ¿qué winch tiene? Ah, tengo un guantal, ese lodo. ¿Qué guaya tiene? Ah, sintético, metálico. ¿Listo? Los winches normalmente vienen diseñados para 30 metros de guaya. Ya vienen otros, digamos, de competencia, ese lodo que con 50 metros. ¿Listo? ¿De dónde va a meterle una extensión al winch? Entonces dicen, no, es que tiene que ser una guayita que me entre. Pero, o sea, para mí eso realmente no me parece tan práctico. Para mí, digamos, es más práctico. Si usted necesita más de 30 metros, pues que eso es demasiado. Una eslinga abrazada a un árbol, sea la eslinga de recuperación o la eslinga abrazada a árboles, y ahí tiene otro poquito sin dejarla meter. Porque entonces ahí, ¿qué puede usted hacer? Uno, pues empezar a dañar, digamos, las guayas. Dos, recalentar el winch porque empieza, digamos, a haber una sobrepresión en el carrete. Entonces, pues creo que no debe ser lo mejor. Si me estoy equivocando, pues No, me tienes corrige. razón y yo creo que sí, en casos de emergencia uno puede usar la eslinga para alargar el winch. Yo lo que pienso, yo he visto que hay gente que amarra eslinga, con un grillete. Y lo que decía, la teoría lo que dice es, entre más piezas ponga, la más débil va a fallar. Entonces, donde salga una cosa de esas reventada, o sea, eso es otro proyectil. Entonces, lo mejor pues, yo lo que hago en casos extremos es agarro del gancho del winche a la eslinga. Pues esa tiene su ojal y aguanta bastante. Entonces, ahí uno soluciona. Sí, se supone que para, pues, la cosa es que hay mucha teoría, digamos, de gente que habla esto y lo otro, de que para unir dos eslingas debería ser con una revista, pero pues, ¿quién lleva una revista? Pero ¿sabes qué se puede poner? O Se un puede poner palo, pero a mí pasto. me preocupa porque es No, que la mayoría de los palos están. un palo es peligroso. Yo ya reventé, yo hice esa con un palo y reventé los stops de atrás del carro. De pronto con pasto, porque sí, cuando uno las pone una contra la otra, después soltarla es terrible. Eso, soltarlo es un dolor de cabeza, porque pues la fuerza con que se cierran es muy brava. Entonces, es así, no me parece. ¿Qué más nos falta del winche? Ya hablamos de. Rafa, venga, yo hago una cuña, porque no sé si los de Instagram ven que está regular, porfa, estamos también en Facebook, por Road Call, pueden encontrarlo, o Overlanding Colombia. En cualquiera de las dos páginas estamos transmitiendo simultáneo.
Si de pronto en Instagram no lo ven bien, pásense para acá. Y hagan preguntas, ¿no? Hágale, que esto es un espacio para todos. Y pues si estamos embarrándola, también digan cosas, ¿no? No hay ningún Claro, problema. Aquí solo nadie si se la nos sabe vemos. toda. No, no, eso sí no existe. Bueno, sigamos con el cuarto punto, que son las famosas poleas. Ahí también hay un video mientras que vamos charlando. Oh, Yo seriously, recovery compré boosting. una polea, te puedo contar que nunca la he utilizado. Entonces, me sé la teoría y sé que cuando la polea, o sea, sale la línea del carro, digamos, y vuelve, el trabajo que hace el winche, digamos, es un 50% menos. La fuerza que lleva es mayor y se va a demorar el doble de tiempo en enrollar la misma cantidad de línea. Esa es la teoría. Pero que yo ya la haya utilizado, no la he utilizado. Y creo que en eso sí nos llevan tiempo los gringos y los australianos, porque esta gente usa mucho más este tipo de aditamentos. Bueno, Se ven muy útiles. ahí. Porfa, cuéntanos tu experiencia. Digamos que por acá en la zona pues, de Manizales, cada trocha merece el uso de la polea, ¿no es cierto? Prácticamente. No, estamos sobre lomas. Estamos sobre lomas. Ahí yo he puesto los videos. En el perfil los pongo a cada rato. Cuando yo me pego a ese tipo de trochas, así sea caminando de pato, porque en este momento no tengo carro, digamos, para pa ese tipo de trocha, pero acá hay muchos carros armados para trocha, digamos, fin del mundo, muy bacanas. Pero sí, o sea, realmente uno debería de usar, digamos, creería yo, en dos oportunidades, digamos, una polea, si necesitan poleas, con todo el gusto también. La polea es muy bacana porque multiplica la fuerza del winch, ¿no es cierto? Entonces, usted la puede usar tanto de, digamos, empieza en su carro, se va a un árbol, a poner una eslinga brasa árbol, que hoy en esta nota la estamos en promoción, y devuelve, o sea, amarra ahí la polea y devuelve a su carro nuevamente. Entonces, usted tiene, sale del winch, va al árbol, da la vuelta y vuelve a un punto de recuperación. O sea que Ahí si yo usted. tengo un winche de 10.000 libras, estoy jalando con 20.000 libras. No, no creo que tanto, porque es que también usted tiene que pensar en la inclinación, en el barro que le pega por debajo, en esto y lo otro, ¿no es cierto? Entonces, Ah, y pues la yo no otra creo cosa, que se multiplique, ¿cuántas vueltas ha digamos, sacado? sí. O sea, que usted diga me doblete, no dobletea tantos. Creo que tendría que hacer un juego de dos poleas, si no estoy mal como lo he visto yo en internet, como dice la teoría, tendría que jugar con dos poleas más el winch para usted llegar a tener una fuerza doble. Si estoy mal, me corrigen, que sepa más física. Alarga la vida útil del winch. Sí, Sí. claro. Se ve bien, no problem, listo. Todo súper bien. Ahí están en Instagram también los amigos. Entonces. Para mí, uno debe usarlo en dos momentos. Uno, en una inclinación demasiado, o sea, barro con inclinación demasiado alta, que a usted no le da más el carro, que usted el winch realmente le está mamando, que usted dice, voy a acabar con esto. Ahí me parece muy bien, ¿no es cierto? Y uno ya sabe cuáles son esas inclinaciones, ¿no es cierto? Está en la falda así, que si le suelta el freno, yo no creo que lo haga. O sea, no lo agarran ahí para abajo. Entonces, amárrese con una polea y no joda su winch, ¿no es cierto? Digamos que esa sería una. La dos, cuando usted está, que esa es la más berraca para un winch, es cuando usted, digamos, entra en su carro al barro y usted se enmesa, queda con los troques bloqueados, con todo bloqueado por el barro. Eso, las poleas, las eslingas se revientan. Se desespera uno, esto y lo otro. Yo creería que ahí puede ser interesante lo que es un winch no es capaz de sacar. Yo compré el 74, me quedé en un barrial con Bazuquín, que ese carrito no pesaba tanto, pesaba
Yo creía, siempre le puse por ahí 1.300, no lo alcancé a pesar, pero más o menos eso era. Un 8274 que tiene 8.000 libras, pero es un winch de torre, o sea, es un winch mucho más ágil, ¿no es cierto? Tiene, digamos, ¿cómo les decir? Un transfer diferente, una caja diferente. Entonces genera, digamos, un poco más de fuerza, un poco, digamos, no sé cómo decirlo. Bueno, es un poco más ágil y no me trabajaba. No era capaz con el. Me sacaron con una eslinga. Entonces, diría yo, para mí, una polea debe ser usada o en una falda muy inclinada con barro, que realmente la fuerza que haga va a mejorar. Dos, cuando usted esté muy enterrado, y añado otra que me acaba de llegar, y es cuando usted va a ayudar a otro carro, ¿no es cierto? Con un winch. Debería de usarlo siempre. Eso es muy pesado, un carro es muy pesado y usted a veces no sabe cómo viene ese carro. Y lo más chido es que no falta el boque, pisa el freno. O que no quita el freno de mano. Eso pasa todo el tiempo. Mira, acá hay una pregunta ¿Qué pasa de, acá? acá hay una pregunta de Jara Four Wheel Drive que pregunta por qué se volcó el carro del video. Era un carro muy alto que tenía una canoa encima y el hombre lo jala para un lado. Entonces el mismo tirón que da la eslinga dinámica lo vuelca. Y después tenían que atrasarlo. Entonces, Ahí no, en el sí, claro. perfil, pueden encontrar un video de algo parecido. Fue acá en Manizales, unos amigos subieron al páramo, uno de los carros quedó inclinado, ¿no es cierto? Digamos, a punto de voltearse. Yo no puedo decir que fue así porque, o sea, todos hablando desde la barrera, es muy fácil. Cuando uno ve las cosas desde la barrera, el otro es un bruto, el otro no sabe esto y lo otro. Entonces a veces juzgar se vuelve muy berraco, ¿no es cierto? Falta Siempre, piloto, siempre es dicen. así, ¿no es cierto? Falta piloto en Facebook, dicen todo el Sí, no, tiempo. no, no, es que, vea, ahí puse un video yo de una Forrunner, yo no sé qué le habrá pasado a esa Forrunner, jalándola a un Clio. Los comentarios, Toyota no sirve para nada, es que el man es muy bruto, esto y lo otro, ¿qué vas a ver si se le dañó el cardán, si es 4x2 y el man apenas está aprendiendo a manejar? No, y en Pues si es video un bruto. todo se ve más fácil. Las pendientes que son así se ven casi planas. Ah, sí, no, y ese man tan miedoso. Y uno con las pelotas acá, bajando por allá. Uno sin poder ver, uno apenas ve el capó y nunca ve nada. Así Bueno, es. Pero vamos bueno, con el digamos que esos quinto. videos se suben es para divertirnos todos, ¿no es cierto? Listo. Entonces, en ese video se puede ver cómo, para mí, poner la eslinga en el lugar que no es y pegar el jalonazo, como no es, puede voltear un carro, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, eso hay que analizarlo antes y no acelerarse, ¿no es cierto? Yo creo que no todo es a las malas, no todo es acelerador, como por ahí dicen, yo no sé, para una gente, ¡pata, pata, pata! A mí cuando me empiezan a decir eso, me empieza a dar es como rabia, ¡pata, pata, pata! ¿Qué pata de qué? O sea, desacelere, piense, mire, bájese el carro, ¡ah, esos otros! Esas princesas que siempre son montadas en el carro y nunca pueden desembarrarse, ¿no? Eso sí hay que tirarlos al barro. Bájenlos del carro. Si son amigos de ustedes, bájenlos del carro y tírenlos al barro. Que La coman barro. herramienta principal es poner a la gente a echar pala. Eso soluciona la mayoría de los Sí. problemas, pero la mayoría. No, Mira, sí. Esas boletas de personas que no son capaces de bajarse del carro venían a ser eliminadas de todos los grupos. Es que esas personas simplemente van allá a que uno los jale ya. Y se ponen bravos y uno los ayuda. Entonces, o sea, bájense del carro, ensúciense, para eso le gusta a uno, y no llegan barrado hasta la cabeza, que la señora lo regaña, entonces tiene la ropa a la basura y ya hay otra prenda, pero uno se baja y uno ayuda y uno mira todos los puntos para que eso no pase, tratar entre todos de pensar, ¿no es cierto? Y la exactamente. comunicación. Bueno, si quieres, mientras que vas colocando el video del punto número 5, te voy contando una anécdota que me pasó exactamente así como tú dices, de gente muy afanada tratando de alar. Normalmente en el barro, cuando se entierran, lo que tú dices, que quedan los diferenciales tapados por el barro, el peso del carro es altísimo y no se puede alar bien. Y lo peor es que la persona que está montada en el carro
pone primera con bajo o segunda y lo pone al corte. Pa, 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 pa. Y ese carro nunca se va a poder sacar porque siempre va cortando la tierra y donde está medio, medio firme, lo daña. Entonces, ahí realmente lo mejor es como quitarle las llaves, apagarle el carro, dejárselo neutro y que uno diga, bueno, yo se lo saco, pero pare. Y otra cosa, no sé si tú tendrás la misma noción que yo me muero del susto cuando uno jala con el winche o con la slinga, queda esa línea, digamos una línea sintética que no es una línea nada barata, y el tipo que uno rescató sale y pone la pata al acelerador a fondo y uno dice, ¿en qué momento se enreda esa slinga en una rueda? Me la totea y aquí nos quedamos sin winche todos. No, no sé si te ha pasado. Sí, yo creo, hay algo que yo molesto mucho y yo se lo digo mucho. A mí se me han robado por ahí 3 o 4 slingas. Se desaparecen, se las come la tierra. Y lo peor es que ni siquiera son capaces de llevarla a la próxima trocha, por lo menos para ayudarlos. Entonces, o sea, por lo menos póngala nuevamente, ¿no es cierto? O sea, son cosas, no puedo decir que se la robaron, ¿no es cierto? Porque no me consta, pero sí hay algo a que veces pasa. Quedan en el barro. Exacto. Es muy importante que si ustedes van a ir a la trocha y ustedes no tienen implementos, cuiden los implementos de los demás. A nosotros nos vale plata, ¿no es cierto? Son carísimos. Hacer un buen equipo de recuperación no baja de 1 millón de pesos. Así como a mí me vale, yo espero que usted por lo menos tenga la decencia de levantarlo del piso y llevármelo al carro. De tener la decencia de no dejar que otro lo pise y que se le enreden por todos lados. Porque llegan con la lenga y eso lleno de pelo afuera y pues, qué puta, esa lenga era nueva, ¿qué pasó? Entonces sucede mucho, ¿no es cierto? Háganse a su equipo, váyanselo haciendo. Yo sé que es costoso, que eso no es barato, pero poco a poco, cómprense. Si tiene un winch, cómprense la lenga abrazada, porque vale 90 mil pesos. Porque si usted porque tiene para winch, tiene para la lenga, pero quiere salir a trochar, cómprese un juego de grilletes y una slinga. Ya. Ya. Con eso. Vaya que a nadie le va a estorbar, pero, o sea, para mí se vuelve, digamos, hasta cierto punto un estorbo que la gente nunca sea capaz de llevar nada. O sea, por lo menos lleve algo, pues. Y es que después, si uno es el que lleva la slinga, además de que tiene que recuperar al otro, se le embarra la slinga, o sea, después uno es el que tiene que meter todo el equipo sucio y recoger todo. Normalmente uno mismo es el que tiene que bajarse a poner y quitar grilletes, mientras que el otro está en el carro. Entonces, pues, ahí lo mejor es, si a uno lo van a recuperar, uno por lo menos ofrecer que le pongan la slinga. Eso tiene que ser así. Bueno, Rafa, aquí vamos en el punto número 5, la slinga de protección. Entonces, quería preguntarte, ¿por qué crees que es importante esta slinga? Hay mucha gente que dice, ¿para qué? Bueno, una slinga para los árboles. Mucha gente, a ver, las guayas no se hicieron para abrazar árboles, ¿no? Mucha gente piensa que pasa la slinga por el lado del árbol y no pasó nada, pero oh, engancha. Qué pena, la slinga no. Pasan la guaya de winch por el árbol y que no pasa nada. Si es una guaya metálica, créame, eso es una sierra. Es una sierra. O sea, es que con guayas cortan árboles, entonces usted va a partir ese árbol y se le puede venir encima, daña la naturaleza, esto y lo otro. Estuvo de buenas, no pasó nada, menos medio lastimó el árbol, pues bueno, pero sí puede pasar, ¿no es cierto? Y se le puede venir el árbol encima, sale esa guaya para acá, ¿no es cierto? Entonces, protección del árbol, protección, y la otra es, la linga tiene 3 pulgadas normalmente, entonces digamos que una cobertura buena y lo otro, ahí puede fijar la polea si es necesario. También. Un grillete. Entonces, usted arma un punto de anclaje. ¿Por qué? Porque es que, digamos, si usted va a muchas zonas del país, un winche no sirve para nada, a no ser de que usted tenga otro carro de frente, un eje, un ancla, para clavarlos al piso o un arbolito. Entonces, seamos agradecidos con esos árboles que no sirven y usemos una slinga abraza árboles para protegerlos. Y para protegernos nosotros. Súper. Sí. No, hay dos cosas. Uno,
A mí me ha servido la eslinga abraza árboles más para extender la línea del winche, digamos, porque a veces no alcanza, simplemente no alcanza. Entonces, como una extensión, funciona. Y la otra cosa que iba a decir, un tip, cuando vayan a abrazar un árbol, miren que tenga hojitas y ojalá hojitas verdes y ojalá sea un árbol que aguante el peso del carro. Si el árbol está todo como medio comido por las hormigas y no tiene nada arriba, se le puede venir encima, porque la Exacto. fuerza que se No, hace es mucha. exacto. No todos los árboles son buenos para usarlos como punto de recuperación. Nosotros han caído muchos árboles encima de las trochas. Árboles podridos, esto y lo otro que vamos a mirar y no. Y muchas veces el arbolito, que uno a veces ni siquiera le tenía fe, se arrancó más que un berraco, pero estaba verde, estaba bien fijado, esto y lo otro, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué sigue por Pasemos acá? entonces al sexto punto, otro implemento que yo nunca he usado, pero sí he querido tener lo que son las tablas de recuperación o Max Tracks. Si quieres, Bueno, ve poniendo el video y vamos las charlando tablas de de. recuperación. Mucha gente piensa que eso es para hacer puentes, ¿no es cierto? Es como lo que uno más ve. ¿Qué pasó acá? Cape Work, ¿qué es esto? Se me fue para donde no era. Ah, sí, compartir la que no era. Mucha gente piensa que esto es para hacer puentes y pasar roticos. Entonces agarran y las ponen y sí, y las quieren. Eso no es invencible. Hay un programa muy bacano de unos australianos en donde hacen la comparación de como cuatro o cinco rampas, llegando a la conclusión, digamos, de cuál es la mejor del mercado en ese momento a lo que ellos consiguen. Max Tracks, digamos, muchos lo llaman, así como el gato lo llaman High Lift, estos lo llaman Max Tracks porque Max Tracks es una, digamos, que ha sido de las marcas top australiana y fue, digamos, de las primeras marcas que conocimos en Colombia, yo creería, de rampas de recuperación. Hoy en día hay infinidad de marcas, buenas, malas, pésimas y excelentes, ¿no es cierto? Dos cosas, ahí mostraron, ni siquiera las rampas metálicas para competencia se salvan de ser quebradas, ¿no es cierto? Y de reventarse y torcerse y volverse una nada. Entonces, esto no es para agarrar y revolucionar, no sé, o sea, arrancar así como decía usted ahorita, prácticamente limitando el carro, ta, 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 ta. Porque pues sale volando y la quiebra, ¿no es cierto? Yo creería que la mayoría de las rampas que conozco o que veo ahí colgadas en los carros están partidas. Que se parte, sí. Y obviamente lo sacó de su apuro y esto y lo otro. Pero creo que pueden ser mejor manejadas. Cuando uno está desesperado en el barro, uno empieza a acelerar. Entre más acelere, más en tierra, ¿no es cierto? Eso es básico, digamos, en la arena, en el barro, en todo. Entre más usted acelere, más va siguiendo el carro así, ¿no es cierto? Usted le está abriendo roto. Entonces, usted a todas revoluciones, meter una rampa ahí, simplemente no hacer nada. Usted debe ir poniéndola, ir usándola lentamente, ir, digámoslo, anclándola a la llanta para que ella vaya subiendo, digamos, el barro e ir organizándose. Eso es como lo que yo he hecho y me ha funcionado muy bien. ¿Fede? Sí. Ah, pensé que te había sido. Sí, pues realmente yo he visto que hay gente que hace unas cosas súper buenas, la recuperación es súper rápida en arena, por ejemplo, y en barro, las pones y te saca en un minuto y no te desgastas, porque realmente uno cuando quiere recuperar un carro, lo que quiere uno es salir rápido. Entonces, si esto ayuda, pues me parece súper bien. Lo que pasa es que son siempre caras, ¿no? No es un equipo así muy barato. Bueno, entonces sigamos al Por acá, séptimo qué punto. pena, Ah, Juan. preguntas, dale, Por acá dale. dice, y ese comentario yo lo escucho mucho, que las Max Tracks son las mejores y esto y lo otro. Voy a buscar el video y lo voy a montar, en donde las Max Tracks se dañan. Y les voy a contar una marca china que va entre el top 3. No sé el cuento, quién nos metió ese cuento de que todo lo chino es malo, pues hasta RB fabrica en la China, o sea.
A mí ese cuentico de que todos los chinos malos, no, eso no es así. Hay unas rampas baratas, tan buenas, pero es que también depende de la pata de la persona, ¿no es cierto? Que habrán más finas, claro que hay más finas. Ustedes pueden creer, se los voy a contar aquí pues abiertamente. Yo cogí unas Maxtrax y fui a una fábrica de plásticos en Colombia, aquí una persona que sabe mucho de eso, inyección de plásticos. Le dije, mejoremos esta rampa, y me dijo, se la mejoro y la mejor, como quiera, indestructible. ¿Cuánto vale hacer esa rampa? Él para 40 mil pesos. Muy bacano, y pueden hacer. Y se pueden hacer prácticamente indestructibles. Digamos, vea, usted llega a hacer eso, combinado con una llanta, no sé, hacerlo hasta en llanta. Puede funcionar más, no se quiebra tan fácil. Esa vaina no vale nada hacerla, entonces usted puede comprarse las baratas. No tiene nada de malo. La cosa es en qué, cómo fue la inyección de ese material. ¿No es cierto? Lo caro de ese tipo de rampas no es, digamos, hacer las rampas muchas veces, sino los moldes para hacer las rampas y el material que usen para ellas. Pero una rampa vale huevo en cualquier parte del mundo hacerla. El tema es que la gente pensó que todo lo chino era malo y que solo las Maxx son buenas, porque lo escucho todos los días. Yo vendo de esas rampas también. Vea, conozco más Maxx quebradas que de otras. Lo mismo con el cuento del Hylift. Solo Hylift sirve y los Farm Jack, digamos genéricos, no sirven. Yo tengo un gato chino hace 8 años. Levantábamos remolques de comida para cuadrarlos y para nivelarlos cada vez que íbamos a cualquier lado. Y el trabajo de eso era interminable. Cogíamos todos los remolques, digamos, de la asociación que teníamos nosotros y los nivelábamos. Y después de eso pasó a ser de bazuquín para darle pata, después la burbuja. O sea, no todo es malo. Hay cosas de cosas y ya es también en cómo ustedes aprendan a manejar cada uno de los accesorios. Si ustedes aprenden Cuidado. a ser limitados, o sea, a limitarse, digamos, en el uso y saber cómo usarlo, yo creo que cualquier marca funciona. Pero bueno, sí. Claro que también hay gustos. Entonces, como hay tanta variedad, cada uno consigue. A mí, por ejemplo, me ha ido bien con una marca, pues me voy por ahí y sigo por ahí hasta cuando me quede mal. Entonces, súper bien. Bueno, sigamos entonces. Se me perdió la lista. Vamos para el séptimo punto, que son los grilletes. Ahí vas colocando, por favor, el video. Y ahí hay dos preguntas que yo tengo. Yo nunca he usado grilletes suaves. Entonces, habíamos hablado un poquito de esto al principio, pero para ti, Fede, ¿qué es mejor? ¿El grillete metálico o el grillete suave? No, como lo Y dije, pues si no hay más, pues obviamente el grillete metálico es mucho más fuerte, mucho más barato para cualquiera de las personas. Es un grillete muy económico, digamos. Digamos que un juego de grilletes buenos está costando 140 mil pesos el par. Eso vale el par de grilletes. Y un grillete sintético está costando 150, 200 mil pesos cada grillete. Entonces, pues digamos que no es para todos los bolsillos, no es para todos los aguantes, pero como lo dije ahora, son igual de alérgicos a las guayas sintéticas, son creo, si no estoy mal, hasta 7 octavos, es bien grueso. Yo tengo varios por ahí que los uso, aguantan muchísimo. Eso, la gente dice, pero eso se suelta, eso no se suelta. Eso viene el grillete con un nudo y con un ojalcito, se mete. Y eso queda amarradísimo ahí. Eso no se suelta fácil, eso aguanta el tironazo, eso aguanta el uso del winch, esto y lo otro, pero pues obviamente los filos le hacen daño. Otra ventaja, si usted no amarra bien ese grillete y sale volando, usted no va a matar a nadie. Usted, como le dije, pues no sé, tiene que estar muy de malas que le caiga en todo el ojo, pues digamos, con todo el nudo, porque con el el nudo es nudo. grueso. Yo creería que le saca el ojo, ¿no es cierto? Pero digamos que en general no va a correr esos riesgos, digamos, de un grillete normal. Para mí los grilletes normales, como son suaves y curvos, digámoslo así, el grillete metálico tiene toda esta condición acá en que no me va a romper un grillete sintético, son muy buenos para ponerlos en los puntos de recuperación y ya usar como un grillete suave o grillete sintético, digamos, es un grillete muy rápido. Entonces lo tiene uno afuera a la mano y lo ancla de ahí y lo usa, Que lo creería yo. saca. Yo ahí lo único que podría aportar más es los grilletes metálicos también tienen
como una resistencia, una tolerancia. Entonces, hay gente que compra unos grilletes chiquiticos como de cuatrimoto. Si tienen un carro pesado, compren los grilletes que son para los carros. No sé cuáles son, 3/4 de tonelada. No sé cómo vienen contramarcados, pero se ven mucho más fuertes y son más grandes. Si Ellos usen el que vienen en el exterior 7 octavos y el pin es 3 cuartos, ¿qué es? Bueno, se me Creo que fue. sí, 3/4. Ellos vienen hasta 40, 50 mil libras. Lo mismo, punto de quiebre. Para romperse. Punto de uso normalmente es de 18, 20 mil libras, ese grillete de 7 octavos, ¿no es cierto? Hay chinos, hay americanos, hay de todas las marcas habidas y por haber. Yo distribuyo Rino. Es muy buena marca, es la verdad han salido muy buenos, es una buena marca y trabaja muy bien, es confiable. Los grilletes sintéticos también vienen de muchas marcas, eso no tiene problema, puede comprarse hasta el chino, la verdad, lo importante es el grosor. Creo yo, puedo confiar más en un grillete sintético chino que en un grillete metálico chino. ¿Por qué? Por aleaciones. Desconfiaría más, digamos, en cualquier grillete de esos de ferretería, pues digamos baratos. Ya compró la grillete. Ya, mira, eso es un algoritmo. Apenas leen que uno dice Gillette, ahí comienza la publicidad. Entonces, sí, eso sí es importante, ¿no es cierto? Mucha gente va y compra en esas ferreterías grilletes baratos. No, Ah, pero eso es que no. eso es lo otro. Esos grilletes se deshacen a veces, sí. Y es un peligro. Pero total. Bueno, vamos entonces al octavo punto, que es un punto, mientras que vas colocando el video, que es un punto bien álgido en Colombia, que son los bumpers rígidos. Entonces, ahí la primera cuestión, Fede, ¿son legales o ilegales en Colombia? ¿Y para qué sirven? Bueno, ¿para qué sirven? Son ilegales, tristemente, son ilegales. No se pueden Tristemente, homologar. yo creo que hasta es bueno que sean que no sean permitidos en cierta medida. Son peligrosos. Pero no porque no me gusten, ni porque no lo apoyen. Yo digo que deberían de dejarnos usar las defensas, sean rígidas, sean. Hoy casi me pegan porque dije colapsibles. Pero así lo, digamos, lo describió como tal y conté que en una petición que hicimos el año pasado frente al Ministerio de Transporte, la idea es, lo que pasa es que en Colombia, digamos, anteriormente, o sea, la mayoría, digamos, de los policías o agentes de tránsito lo conocen como mataburros, ¿no es cierto? Entonces, en esa época, en los 90, hubo muchos accidentes, digamos, en carreteras, esto y lo otro, donde gente, niños, esto y lo otro, pues terminaron muertos por ese tipo de defensas. Lo otro es la mala calidad de los carros nuevos, en donde una defensa, digámoslo, con un mataburros o una defensa rígida llega a darle un golpe, no sé a qué velocidad, 50, 60 kilómetros, yo creo que lo parten dos, ¿no es cierto? Una burbuja de 3.000 kilos frente a un zapatico de esos taxis que usan en Bogotá. Con una defensa, yo creo que no queda ni el reguero, ¿no es cierto? Entonces, digamos que a partir de eso empezaron a legislar esto y lo otro. Entonces, primero decían que en las zonas veredales no podía haber uso de defensas rígidas. Aquí hablan es defensa rígida. En Colombia está prohibido el uso de defensa rígida. En Colombia no hay ninguna marca homologada, que es la otra cosa. Por ahí dicen, ah, es que yo vendo una marca, no voy a decir marcas. Yo vendo esta defensa, la puede usar. Según el ministerio, ninguna marca puede ser usada al día de hoy, lastimosamente. Ninguna marca está homologada por el. ¿Cómo? A menos que venga original en el carro, pero ningún carro trae defensas rígidas ahora. Se supone que ninguna marca, ¿no es cierto? Digamos que la historia es, ah, es que viene homologada por la marca. Ese es el cuento que uno escucha mucho, pero según el ministerio, ninguna marca está homologada, como lo quieren decir, ¿no es cierto? No es historia mía, no es cuento mío, nosotros estuvimos en la reunión del año pasado porque hemos querido, digamos, entrar un poco más en ese tema y hablarlo y poner, digamos, alternativas funcionales tanto para nosotros como para ellos. ¿Cómo puede ser una alternativa? Y ojalá alguien escuche y diga, qué bacano, pues
o que tenga por ahí la mano y le cojan también. Pagar un sobreseguro, una sobretasa en un seguro, que si hay un accidente, que si hay algo, usando este tipo de defensas, pues digamos que la persona que quiere usarlas pague un sobreseguro, es una de las ideas que salieron ahí. Que se vendan defensas buenas en Colombia. O no solo que se importen, sino que se le dé la capacitación para que los que están metidos en metalmecánica en Colombia, los que están en esta industria, puedan producirlas de la manera que es, no solo dedicarme a importar, sino también producir, porque yo creo que aquí hay empresas muy bacanas, que así sean demoradas para entregar, funcionan. Muy demoradas para entregar. Todas, no hay ni una que se Lastimosamente, pero salve, son pero ni una. buenísimos. Yo creo que tenemos un ingenio bueno, hay gente muy bacana en Colombia haciendo parrillas, o sea, cualquier tipo de cosas para este tipo, digamos, de prácticas. Lamentablemente a veces se duermen en los laureles y un poco demorados, pero bueno, el que entendió, entendió. Ya sabemos de quién estamos hablando. Pero lo importante ahí yo creería es fomentar eso en Colombia y que en Colombia se puedan desarrollar. Hay marcas españolas, digamos que España, Australia, bueno, hay muchos que están produciendo y han legalizado y han, digamos, legislado también para eso. En Estados Unidos usted puede usar, es más, yo vi en Estados Unidos, si usted no usaba su carro con ¿cómo se llama eso? Un deer, ¿cómo es? Bueno, Mataburros. sí, pero bueno, tiene otro nombre, digamos que es diseñado para matar venados. No es mataburro, no mata venados, digamos las cosas. Kill Entonces, es una protección a la berraca. Las personas que no lo usan, los accidentes son los berracos. No, y Pues digamos que eso queda el está carro sin legislado. radiador, sin nada. No, se le monta y se le atraviesa el animalito, ¿no es cierto? Entonces, digamos, otro de los cuentos que hay en Colombia es que la defensa rígida, como la conocemos, que es el pedazo de metal, no sé, como de cuántos milímetros, ¿qué es eso? Como de Como tres más. 4, 5 milímetros, bueno, no sé, hay gente que los hace que parecen que los hacen riel de tren. Esa vaina no activa los sensores del airbag. Entonces, si tiene un choque, primero, en un choque, pues acaba el otro carro. Y segundo, no activa los sensores. Y al no activar los sensores, pues tuki tuki lulú, ¿no es cierto? Entonces, vienen unas defensas que están diseñadas, uno, para desbaratarse, digamos, en un golpe muy fuerte. Se desbaratan, entonces, digamos, que absorben ese golpe como lo absorbería, digamos, otro tipo de defensa normal. Y activa los airbags. Entonces, digamos que esa es la alternativa que tendríamos en Colombia para ser usada y para mí, digamos que sería la mejor. Uno, tenemos la ventaja de que las personas, digamos, que realmente la necesitan todo el tiempo, que están, digamos, que esa es una de las cosas que debería de ver también, digamos, el gobierno. Digamos, en Caucasia, vía el Tigre y todo eso por allá, los llanos adentro, hombre, son vías, no hay vías, son trochas. Esta gente necesita una defensa, necesita usar el winch, necesita todo para organizarlo. Entonces están limitando, entonces vuelvo otra vez en donde el juez dijo que solo se podía usar para vías terciarias, llegó X persona y puso una tutela, creo, y que le estaban, ¿cómo Derecho fue a que la vida. dijo? Sus derechos fundamentales estaban siendo no sé qué, no sé qué, no sé cuántas. Entonces llegó el juez y le dijo, listo, papá, entonces ni en terciarias, ni en principales, ni en ningún lado. Eso es así. Bueno, pero la final, la pregunta es, ¿para qué sirve la defensa rígida? ¿Es protección? Sí, para no ¿O qué volver más? una nada de carro y para soportar el winch, aunque digamos que el winch Aunque se el puede winche, soportar en una mesita. una bandeja. Al chasis. Pero como protección, si es, lo es todo, en una trocha, usted en una bajada, usted se va contra el barranco y digamos, el bumper de mi burbuja hacia así de una, eso no sirve para nada. O sea, como protección no sirve. Entonces usted ahí se lleva las farolas, se lleva, digamos, los El laterales, radiador. barras y lo otro, entonces empieza a hacer daños. Tenaz. Bueno, punto número 9. El snorkel. Yo he visto en Colombia, mientras que Fede va colocando el video, que la mitad de los snorkeles o más de la mitad de los snorkeles no son funcionales.
la gente los pone porque se ven bonitos. Y hay otra cosa, cada carro tiene un diseño y hay snorkels que no combinan y no cuadran, y lo que hacen es poner un poco de abrazaderas para que les funcionen. Yo diría que si uno va a comprar un snorkel, primero, pues, si tiene un sentido, tiene que conectarlo y tiene que conectarlo bien, porque realmente eso es la vida del motor. Con 10 centímetros cúbicos que le entren al motor por la toma del aire, se le fue el motor, porque el agua no se comprime. El agua entra y después de la explosión le va a romper por dentro el bloque o no sé qué más. Entonces, snorkel, importante que quede bien sellado. No sé cómo ustedes hagan las pruebas acá, Fede, para saber si el snorkel está bien montado. ¿Apagan el carro tapando el snorkel o qué se hace? Una bolsa plástica, lo pone en la punta del snorkel y ella tiene que cerrar. O sea, tiene que apagarse si está bien. Qué pena, por acá hay varias preguntas. A ver, échalas. Esta para sacar un carro en reversa, el winch. No. No, pues mete la guaya por debajo y la ata donde necesite. Pues es que es el problema de tenerlo, digamos, sobre defensas normales, que usted no le puede dar el uso por todos lados, digamos, winch, pero pues el winch, digamos, que funcionaría para cualquier lado, ¿cierto? En un caso extremo, ¿no? Porque si es una línea, la línea se totean al rozamiento con el metal, se le puede romper. Pero si es la única opción, yo la intentaría. Sí. Y o la polea, usted hace la línea. Y aquí hay muchos carros que en los 90 fueron vendidos con mataburros de concesionario, son los únicos permitidos. Se supone. Pero que con el original, ¿no? Sí, el original. Digamos, creo que Mitsubishi venía, el Monterito venía con mataburro, pero creo que hasta lo molestaban. Sí. Bueno, entonces sigamos en el tema de los snorkel. Para probarlo, sí, tapándole la boca con una bolsa. Uh-huh. Con una bolsa, pues, debería, qué pena un segundo. Qué pena. Debería apagar el carro si está bien sellado, ¿no es cierto? Eso es como lo primero. Lo que usted decía, snorkel. Los peores, fibra de vidrio. Los mejores, creería yo, que en acero. Marcas, todas las marcas que quieran, todas las puntas que quieran, pero creo que cada cosa tiene su función, ¿no es cierto? El snorkel genera más entrada, una entrada más fresca de aire, a la vez genera una confianza de que si usted entra un badeo, o si usted es de esos que le encanta la natación en carro, submarino, pues no se le va a apagar y no va a dañar el motor, como dijo Rafa ahorita. Hay que hacerle mantenimiento también. En estos días alguien en un grupo mostró una cosa aterradora: el carro no le andaba, el carro estaba mamado, esto y lo otro. Según leí yo ahí, la persona reparó el carro, cambió carburador, o sea, cambió medio carro, y nada que funcionaba bien, el carro mamado, 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 y les dio como por mirar dentro del snorkel y estaba lleno de ramas. Entonces no le entraba ahí. Acá en Colombia. No. Ahí yo tengo que agregar varias cosas. Uno, realmente los carros modernos, antiguos y todos están diseñados para tener el agua arriba de las llantas, incluso hasta cerca de las farolas. Más arriba de ahí, no solamente es el snorkel, hay muchas piezas que conducen electricidad y van a tener problemas con el agua. Entonces, si uno quiere meterse más arriba, pues es como responsabilidad de cada uno. Entonces, ¿qué digo yo ahí? Si uno se va a meter al agua, tiene que hacer varias cosas. Primero, el snorkel, indispensable. Segundo,
los diferenciales, la caja principal y la, pues si su carro tiene abajo el transfer, todos tienen respiradores porque ellos usan aceite para lubricarse y eso se expande y se encoge dependiendo de la temperatura. Eso respira y así como tiene una pieza que respira, pues también va a inspirar. Y si usted está metido en el agua, se enfría el diferencial, pues le va a chupar agua. Y lo que pasa con el agua metida en todas esas piezas es un daño que no se va a dar cuenta. Pasa como las ramas del señor este del snorkel. No se va a dar cuenta hoy ni mañana, pero cuando desmonte eso, va a tener es como una leche ahí metida y eso se le tira al carro. Entonces, segundo punto, y ahorita yo creo que Fred nos lo explica mejor, respiradores para diferenciales. Y la tercera parte es todas las partes eléctricas, uno debería sellarlas. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno las sella contra el agua, también puede parar el flujo eléctrico. Entonces, yo recomendaría usar productos como la grasa dieléctrica, que es la que se usa en las industrias, cuando uno necesita tener cosas metidas dentro del agua, pero que siga funcionando la electricidad. Y eso es un trabajito bien cansón de todas las partes eléctricas que tiene el carro, sellarlas. Fede, ¿qué tienes que agregar ahí? La cuña. Yo vendo los respiradores y la grasa dieléctrica. Los que necesiten, con todo el gusto, me llaman, yo la vendo. Bueno, no aparte de venderla, es muy importante tener en cuenta de que algunas soluciones no son del todo soluciones, como lo he dicho muchas veces. Entonces dice, venga, póngale respiradores a los diferenciales y de caja. Claro, eso viene para 4 puntos. Yo le puedo poner hasta 4 puntos, digamos, al que yo vendo. Usted le pone los 4 puntos, pero ahí deja el carro parqueado en esa laguna que estamos viendo ahí. Y lo deja ahí media hora. Créame que por un retenedor le puede entrar el agua. Entonces, para el agua no hay nada, ¿no es cierto? Nada. Por algún roto, termina entrando el agua, créanme. O sea, vean eso. O sea, usted puede sellar muy bien y puede que le vaya bien en una que otra metida, pero el agua termina entrando. Entonces, ser cuidadoso. Yo detesto el agua. O sea, a mí no me gustan casi los badeos. No soy fanático de los badeos. Me da mucha pereza. ¿Por qué? Porque dañan alternadores, dañan motores de arranque, dañan. Cuando usted menos pensó, tiene un arreglo de un montón de plata del carro o el carro inservible en un lugar, ¿no es cierto? Lo peor es que en el agua usted no tiene visual. Entonces, ahí viene otro problema grandísimo y es que nosotros seguimos y seguimos acelerando. ¿Quién nos está guiando sobre el agua? ¿Quién está metiendo un palo? ¿Quién está caminando? Creería yo que, vea, ahí ven personas caminando. Ahí lo estamos viendo. Debería de caminar una persona, de guiar. ¿Por qué? Porque es que el carro se va de frente y créanme, se le apaga el motor por más torque que tenga. Entonces, eso termina entrando el agua y hay que ser muy cuidadoso. La grasa dieléctrica es un espectáculo. La grasa dieléctrica funciona muy bien, protege todos los contactos, protege el alternador y todo. Pero como les digo, una cosa conlleva a otra y hay que ser muy cuidadosos. Si usted pone respiradores, organice sus retenedores y por los retenedores le puede entrar agua. O sea, es de también seguir siendo cuidadoso, ¿no? Ah, es que yo tengo respiradores, tengo snorkel, esto y lo otro, y camina y metámonos como locos. Creería yo que sí se puede meter, pero hay que seguir teniendo ciertos cuidados. Exacto. Consejito, yo estuve manejando lo que te contaba, la única vez que he estado metido en el agua haciendo badeos, muchos pueden morichales. Si uno se va a meter, tenga listo el winche, así como hacían ellos, de dejarlo amarrado ahí en las exploradoras para en caso de que comiencen a hundirse, lo puedan recuperar. Pero además, ponga una eslinga de una vez, amárrela a un grillete y tenga la lista para que lo jalen por atrás en caso de que se vaya. Yo he visto muchos videos de carros que están pasando ríos y se los lleva al río. Y eso es un peligro. Lo que les dije al principio, mi consejo, si el agua le pasa por encima de la llanta, lo mejor es que no se meta. Pero si le toca meterse, pues por lo menos vaya asegurado. Si ya es un caso no, de la vida, otra es, si se mete, no se meta a la carrera. O sea, vaya andando despacio, no cree esa superola. La gente, vea,
Yo no sé a quién le gusta eso, pero a mí que se me dañe el tapete, asientos, todo, a mí no me gusta eso. O sea, que entre agua dentro del carro me parece aterrador. Y créame que un carro no tiene cómo sellarlo. Eso tiene huecos. Entonces, o sea, eso no es una lancha. Entonces, eso tiene tantos huecos que por aquí me entra un cablecito, que por acá salió lo otro, que una manguera, que eso y lo otro. Eso tiene muchos huecos. Entonces, por algún lado empieza a filtrar, a filtrar, a filtrar, y después el carro es oliendo a pecueca. Y vaya, quítele ese olor, eso nunca va a salir. Pero sí, No, y bueno. la lavada vale plata, o sea, la desbaratada de un carro vale mucha plata. O sea, yo no soy fanático de los badeos muy profundos, no soy fanático, no me gustan, creo que no son para, pues no, no soy el más fanático a ese tipo de cosas. De Sí, eso, pues, de que claro. le llegue uno el agua al capó y siga, no, no me encanta ese tipo de trocha, la verdad, no soy fanático de ese tipo de trocha. De este así que muestran, pues, de que entró la agüita, esto y lo otro, bien, pero con un guía. Es bacano el guía y lo que decía usted, uno pone la guaya en las exploradoras o en el bullbar o sea, de cualquiera de esas cosas y funciona muy bien. Y hay algo muy importante. Cada vez están viendo de que se usan guayas de colores fuertes. Entonces muchos me dicen, ay, ese color naranja tan feo. Ahí ya van a ver, ahí el porqué, una guaya de esos colores. Esas guayas de los winches, en esos colores es, si usted la tiene metida ya, créame que usted va a diferenciar más fácil una guaya sintética naranja fuerte en ese barrial que una gris. Entonces, para terminar el tema, digamos, de los snorkel, hay alfombra, bueno, alfombra. Hay varios temas ahí muy importantes. Uno, los de este material, de fibra de vidrio, no me gustan. ¿Por qué? Porque medio los toca cualquier cosa y se desbaratan. Se No rompen. sé, digamos, muy ordinarios. Vienen ya los de plástico ABS, creo que es el material, ¿no es cierto? Plástico ABS. Vienen completos, pero la gente no los instala bien. Entonces, hay que cerciorarse de que queden sellados, de que quede con las amarraderas, tanto a la entrada de la caja filtro como a la salida, a la entrada, digamos, o salida del snorkel. Y que selle bien, ponen una bolsa plástica, digamos, en la entrada del snorkel y ahí se dan cuenta, si el carro se apaga, ya está sellado. Dos, Venga, revisar, o tres o cuatro, revisar muy bien el filtro del carro. Si usted lo pone, el enfocador como tal o esa entrada para adelante, créame que va a chupar mucho más, entonces pues hay que estar mucho más pendiente de esos filtros. Hay un filtro muy bacano que a mí me gusta mucho que lo llaman crispetera o rayo, olla rosera o no sé qué, o el hongo, es cónico, eso genera un flujo adentro y capta las partículas de polvo, moscos, todo, y se quedan ahí, usted desbarata, limpia eso y siga su viaje, ¿no es cierto? Entonces digamos que capta gran parte de ese polvo y de todo ese mugre, para que no entre a esa caja filtro. Entonces, estar muy pendientes de esa caja filtro para que eso después no pase al motor. Rafa, a ver si la hago. no, yo siempre he tenido una pregunta y he visto muchos conflictos. Creo que no tiene respuesta todavía. ¿Hacia dónde debe ir la entrada del aire en el snorkel? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Yo soy de los que usan eso para atrás, para eliminar un poco, como tal, digamos, partículas. Me gusta mucho, digamos, ahora le voy a poner una de esas crispeteras al carro mío para viajar, pero voy a quitar ese snorkel que tiene porque tiene un snorkel de esos ordinarios que no, en este momento no todo se hace de una, ¿no es cierto? Todo vale plata, entonces voy a esperar un poco. Ahí tiene el de fibra de vidrio, me parece horrible. Lo voy a quitar cuando pueda. Y le pongo uno mejor, no me interesa que sea de X marca o lo que sea, simplemente que sea bueno para eso, ¿no es cierto? De ABS, fabricación china, australiana, americana, la que sea, pero que digamos quede bien y se le pueda poner cualquiera de las copas, digamos, encima, coples, esto y lo otro. Pero soy de los que lo usan para atrás para eliminar un poco, porque sí creo que ya o sea, es excesivo, creo yo. Sí, no, yo había leído que hay unos que crean un vórtice en la entrada de la toma y cuando van para adelante pueden manejar mejor el polvo, digamos para la gente que maneja en desierto. Pero pues toca hacer pruebas a ver
No, claro. Es el Pero que bueno. yo le digo que es la crispetera, que se le La pone crispetera. encima y es ciclónico. Es un filtro ciclónico y lo que hace es coger en esa parte, eso es, se me fue la palabra cóncavo, ¿no? Me fue la palabra y lo que hace es captar esas partículas ahí adentro. Entonces él va captando ahí, eso no tiene filtro, no tiene nada, simplemente es doble, es una pared doble y genera eso y capta eso ahí. Perfecto. Bueno, Esa trocha está buenísima. noveno punto, esa trocha. Los australianos tienen de todo en ese país, pero es que ese país es como 10 veces Colombia, entonces deben No, tener eso está una belleza, dan ganas de echar, o sea, le está poniendo más cuidado a la trocha que usted, mentiras. Bueno, hay otro tema acá. Yo creo que eso también se puede hacer se puede hacer un programa completo mientras que vas poniendo el video, el noveno punto. Los bloqueos de diferencial. Hagámoslo cortico porque yo sé que esto tiene para 2 horas de otro podcast de estos. En tu experiencia, yo he tenido solamente control de tracción. Eso es lo que yo he tenido. ¿Tú qué me puedes decir de los bloqueos? ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Chéveres? ¿No? ¿Muy Sirven. caros? Yo solo he dicho una vez de que no servía en un envío para sacarle la piedra a una persona que estaba conmigo y empezó a alegar enormemente defendiendo la idea de que sí sirve. Y claro, sirve. Pues el que diga que no está loco, ¿no es cierto? Sirven, no funcionan igual en todos los terrenos. Para mí en el barro, barro profundo se pierde un poco la finalidad, digamos, del bloqueo. Todo se entierra ya, mejor dicho. Funcionan muy bien, son de ciertos cuidados, no todos son bloqueos, algunos son limitadores o controles de tracción o antipatinajes, ¿no es cierto? Entonces digamos que hay una gran diferencia, están los bloqueos de aire, bloqueos electrónicos o Limited Slip Differential, Limited Slip Traction. Entonces tenemos LSD, que digamos es el más común en Colombia, tiene que trabajar con un aceite, se me fue el nombre de ese aceite, pero es un aceite de un grado más alto que los normales, si no estoy mal, si no me equivoco. No puede trabajar con cualquier aceite de transmisión. Eso es un LSD, Limited Slip Differential, LSD. Lo que hace es que al giro va limitando ese giro y va activando, digamos, ayudando a activar la otra llanta para que las dos empiecen a girar más rápido, ¿no es cierto? Lo que vemos es que a la diferencia, digamos, en trochas o cuando una llanta se queda y listo. Mientras este lo que hace es cuando encuentra ese giro tan rápido en una de las llantas, ayuda a que la otra agarre, digamos, la tracción. Ese es uno. Yo usaba, digamos, en Bazooki, en el comando que yo tenía, usaba uno muy raro que me encontré una vez para una subasta en eBay. Me lo compré baratísimo. Eso fue un bloqueo muy bacano. Me encantó. Se llama LST. Entonces aquí digamos que conocemos mucho los LSD, Limited Slip Differential, y este es Limited Slip Traction. Entonces limita la tracción, pues digamos que a fin de cuentas es la misma pendejada, muy parecido, pero no trabaja con discos de clutch como digamos lo trabaja el LSD, que parece o sea, tiene como unos discos, sino que trabaja con piñones. Y genera un bloqueo más rápido. Es mecánico también, genera un bloqueo mucho más rápido, no se demora tanto para activar. Lo que llegué a entender porque no encontraba mucha literatura del tema, simplemente digamos que probándolo, pues entendíamos un poco más el cuento, porque la verdad, pues digamos que nos poníamos a compararlo un poco con el LSD, agarraba más rápido la rueda, o sea, no generaba ese giro, sino que digamos que funcionaba más parecido a los bloqueos, al 100%, digámoslo así. Pero, digamos, a ver, más fácil así para los que los conocen los Spartans, que son un bloqueo, digamos, un poco más brusco, el Spartan, los E-Lockers, esto y lo otro, que es un bloqueo mecánico, diferente al LSD y al LST, pero el LST trae, como quien dice, un Spartan adentro de un LSD. O sea, si usted tiene la carcasa del LSD,
meto un Spartan adentro y prácticamente eso es el LST. No les puedo explicar más, no soy tan teso en ese tema. Toca hacer lo que dije al principio, toca hacer todo un podcast de bloqueos o traer un experto en bloqueos para ver. Acá hay varias preguntas que están haciendo en Instagram Sí. y cerremos con la pregunta que están haciendo, ¿qué otros bloqueos que no sean ARB se pueden considerar para diferencial trasero? Para terminar lo otro, está también el Spartan, ¿no es cierto? Entonces tenemos Spartans o mecánico, antipatinajes, LSD, y el otro que es, digamos, un control más de tracción, que es el LST. Ya vienen los de aire, ¿no es cierto? Que se activan, digamos, manuales. Vienen, creo que hay unos electrónicos, pero yo no sé si eso volvió a salir, no sé, no, no. Ah, sí, sí vienen en algunos Toyotas y en algunos carros, digamos, series muy altas. Y vienen ya los de aire, digamos, como ARB, TRE, y muchas marcas. Yukon tiene esas, de esos, esta marca que es muy buena, que ha pegado muy duro. La cosa es que muchos de los bloqueos los están produciendo para Jeep. Digamos, si ustedes buscan en Estados Unidos, muchas de esas marcas son producidas nada más para Jeep. Entonces, digamos que ustedes encuentran Yukon Gear, que es un espectáculo, con eso compiten. Dynatrac, ¿cómo es que? G2 Axles, Axles and Gear. Axles and Gear produce todo ese tema, digamos, de aire, bloqueos, produce los sway bar, las barras estabilizadoras desconectables de aire y todo eso produce también los bloqueos. Marcas hay todo lo que quieran. Yo creo que todo eso sale igual de bueno. O de Eso malo, bien instalado, eso. y todo lo puede romper uno al final. Sí, eso, o sea, yo creo que también es de mantenimiento. Sí, lo ARB es una belleza y yo creo que es, o sea, el de los más usados a nivel mundial. Esto hay que decir, ¿no es cierto? Eso tiene que ser. Bueno, bloqueos entonces. Para una siguiente podemos hacer. Y el último que tenemos, el décimo punto, ya vamos a completar 2 horas, es el tiro de arrastre. Si quieres, ven poniendo el último video y Yo cerramos con él. creería que en vez del tiro, se lo voy a poner, pero también le metería otro más. Lo voy a poner, pero con rabia. No, 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 no me da rabia nada. O sea, a ver, vamos a ver una cosa, pero el tiro de arrastre no creo, bueno, yo creo que ya tenemos los puntos de anclaje y todo, no lo metería tanto en ese top 10. Hay algo que me parece que falta más acá y ya lo voy a mostrar. Dos artículos que para mí son esenciales y que muy pocos, ay, hijo de madre, muy pocos usan. Uy, ese man, ¿qué está haciendo? El algoritmo de Bill Toca Gates. pagarle a YouTube, pues, para que nos deje ver esto en paz. Se toca como adelantarlo un poco. ¿Sabes por qué? Porque yo voté por el tiro. A mí me parece que el tiro es de las cosas que son más fáciles de poner en todos los carros. Te cubre la parte de atrás, no es ilegal como un bumper rígido y uno puede solucionar conectando con el pin, poniendo un grillete, o sea, es muy versátil y me parece muy interesante para cuando uno no tiene otras posibilidades o el carro no tiene de dónde poner puntos de anclaje. Entonces, mira, ahí lo que están haciendo es colocando una eslinga y pasando el pin. Nunca he visto que se reviente de esa forma. No, Entonces, no, esa es una manera muy fácil, la manera barata de hacerlo. Hay que tener en cuenta algo. Uno, ¿quién hace esa defensa? ¿No? Hay gente mandando a hacer defensas a cualquier esquina de alambritos y eso se, o sea, qué miedo una defensa de esas voladoras. O sea, qué miedo. Por eso digamos que no soy tan fanático de eso. Si es una defensa buena, bien anclada al chasis, hágale, ¿no es cierto? Pero hágale mantenimiento, eso también tiene tornillos, apriétele los tornillos, lo que es que la gente se olvida que hay que apretar tornillo y que hay que echar grasa, y bueno, ¿no es cierto? Así como la señora que llega con 10.000 kilómetros al taller, y cómo así que eso había que echar aceite de carro.
No había que echarle agua. Bueno, es cierto, son cosas básicas de conocimiento de carros. Creo que si a uno le gusta esto, hay que estarle revisando ciertas cositas y más que todo tornillos en este tipo de cosas. Ese funciona muy bien y digamos eso que estaba mostrando Rafa ahí, digamos, la entrada, digamos, del ojal con el pin acerado, funciona muy bien, eso no se revienta, protege, digamos, la eslinga. Y también viene un lingote muy pesado, muy fino, yo lo vendo sin itan, y viene con el grillete. Entonces es Yo un lo tengo, yo lo tengo. portagrillete. Un portagrillete. Yo lo uso. Muy bueno, muy bueno. Ese funciona muy bien. Y de ahí se pueden conectar, ¿no es cierto? Entonces, funciona muy bacano. Eso sí, usen el tiro de arrastre, pero sin bola. La bola se hizo para jalar un remolque. No, remolque. Correcto. Materia, o sea, materia sobre ruedas, un peso sobre ruedas, una materia firme, pero no para jalarlas. Eso es un proyectil. Bueno, entonces, ¿cuáles son los últimos dos artículos que Bueno, ibas a poner así idea. como de opciones, menciones honoríficas? Un radio teléfono. Ah, sí, señor, sí, señor. Un radioteléfono. Sea la marca que sea, si es marquero, allí compré Icom, si no es marquero, compré esos chinitos, como no, a mí me encantan los chinos, yo apoyo los chinos también, menos el virus. Vea, esta vaina, yo hasta he jugado fútbol con esto. Esto, qué hijo de madre vaina tan fina. Oiga, esto tiene los años de los años y todavía me escuchan, mira, les muestro. Ahora sale por ahí alguien bravo y me regaña. Muchachos, un radio teléfono es muy importante. ¿Por qué? Para hablar en la troche. La comunicación es muy Súper importante en la troche. importante. La gente dice que esto, que lo otro, y es gritando como locos. No creo que uno en la troche va a estar gritando. Oiga, todavía contestan, vean. Después de hogar, Y con él. les dura la pila un montón. Yo tengo el mismo. Mano, esto no lo recargo desde el año pasado. ¿No? Muy ¿No? Lo bueno, tengo muy bueno. apagado, lo prendo, lo pago. Vean. Ahí coge la repetidora. Entonces, un radio teléfono. Lo organizan punto a punto. Le hablan a la persona que va manejando. Recuerden, piloto. Copiloto, esas deben de ser las señas que nosotros aprendamos. Vale a No la derecha derecha, e a la izquierda. izquierda. Y usted diciendo a la derecha para allá y yo echando para la izquierda. O sea, no hablen de derecha y de izquierda, hablen de piloto, copiloto. Yo sé que piloto es para mí que estoy al frente de ustedes, izquierda. Copiloto para la derecha. Ya, con eso se quita uno muchas cosas. Y ojo, solo una persona habla, ese cuento de 10 orangutanes gritando. Y usted ya no sabe ni qué hacer, termina haciendo daños o matando a alguien, ¿cierto? Entonces, el radio teléfono y que lo utilice una persona que realmente entienda cómo lo va a guiar y que sea seria, no un payaso por ahí gritando bobadas, ¿cierto? Le agrego dos cosas más. GPS. Un GPS para las aventuras, ¿no? Si no tiene plata para GPS, viene una aplicación de muy bacanas que en estos días hice un medio live ahí. Digamos, esta aplicación yo la estoy recomendando, no porque me den plata ni por nada, no porque me encantó. Se llama Gaia GPS. Esta vaina es una locura y vale la pena pagar la membresía. Tiene infinidad de mapas, infinidad de capas, infinidad de todo. Todos los caminos o ruedas del mundo, y acá está, y ustedes pueden descargar el mapa, esto y lo otro, pueden usarlo desde el computador, pueden usarlo en la tablet, esto y lo otro, y funciona muy bien. Si ya tiene más plata, vienen unos GPS muy bacanos, ¿no es cierto? Este es traqueable, ¿no es cierto? Esto solo es punto a punto. Vale, Rafa, ¿qué iba a decir? Pero no están las trochas, los ¡Ah! mapas no están. Entonces, por eso necesita uno este. Usted. Algo que yo me acostumbré hace muchos años es, yo pongo a hacer el tracking acá, ¿no es cierto?, toda la ruta. Y si me pierdo, pues la tengo grabada ahí. Si no aparece ningún mapa, no hay internet, no hay nada, usted la tiene acá y por ahí me devuelve, ¿no es cierto? Entonces, digamos que
Con este se desenreda un poco más fácil y más cuando uno va a pie también, digamos, metido en la selva o algo así. Con esto sale de donde sea, digamos. Correcto. Si le agarra Correcto. el GPS, que casi que siempre agarra bien, ¿no es cierto? Y están estos que son navegables, que siempre viene con el mapita de Estados Unidos y no más. Y un mapa más humano de Colombia, pero por ahí hay actualizaciones que están regalando y que están haciendo muy bacanas en Colombia, con mapas horror. Digamos, acá están. Entonces, digamos, por ahí los han mandado en grupos y todo, y es bacanísimo. Entonces, uno acá, digamos, que tiene un poquito más de esperanzas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema de este? Que este para coordenadas y para todo eso es muy malo, ¿no es cierto? Y le meto por último, quiero meterle por último otra cosa que para mí es muy indispensable. Por ejemplo, este tiene ya ese mapita, vamos a ver si sale. Ya tiene ese mapita metido. Entonces, bueno, por ahí estamos. Y digamos que tiene un poco más de rutas que lo normal de un map source, ¿no es cierto? Ese mapa, bueno, para los que les gusta ya la aventura demasiado extrema, irse como locos solos, sin nadie, lo que el viento se llevó, una pendejada de estas. Ah, es un spot. Sí. Esto, mis queridos amigos, con esto lo sacan a uno con anzuelo donde sea. Pero Esto es. toca pagar una membresía. Ya está mensual, gracias a Dios, porque el ¿Sí? año vale mucha plata. Pero digamos, si tienen una aventura muy extrema, si lo otro, compren un aparato, esos no son caros. Pueden estar costando 500, 600 mil pesos. El problema es que solo sirve para eso. Pero hay Y unos. solo manda un mensaje predeterminado. Uno No. puede mandar. Ahora hay unos más avanzados. Este lo conecto al celular y mando el mensaje que quiera. Y recibo mensaje. Y hay unos o sea, vienen aumentando y aumentando cosas. Garmin tiene uno bacanísimo ya, ¿no es cierto? También se conecta al celular, yo mando mensajes los que quiera, esto y lo otro, puedo chatear, esto y lo otro. Entonces, digamos que ya se metieron más a la tecnología, digamos, práctica, o sea, ya están llegando lo de voz satelital, o sea, solo le falta la voz. Pero entonces tiene un botón muy bacano que es de ayuda y en cualquier parte del mundo van, o sea, De prácticamente van emergencia. y lo recogen a usted. Pues, es como la Exacto. pobreza que yo le veo a eso. El spot. Bueno, súper bien. Fede, entonces completamos las 2 horas. Yo creo que cubrimos bastante. Nos faltan un montón. Hay muchos más artículos, hay muchas más cosas que ver. Y cada uno de los ítems es un mundo. Pero yo creo que ya, para no aburrir a la audiencia, podemos despedirnos y miramos cuál va a ser el próximo tema de la próxima semana. Hágale, el lunes nos conectamos nuevamente para que estén pendientes. La idea es echar carreta un rato. Yo creo que el otro lunes no, yo voy a estar por acá, por no sé, en el medio de la nada. Si me coge la señal, de una lo hacemos desde allá bien chévere. Listo, y si Entonces, no por el spot, ahí. para que estén pendientes, muchas gracias por haberse conectado. Dejen sus comentarios, lo que quieran saber. Rafa Los también está temas pendiente. nos los pueden escribir a Overlanding Colombia o a Offroad Colombia. También, diga su página para que lo encuentren bien, Rafa. Overlandingcolombia.com es nuestra página Bueno, web y y todo acá entre Overlanding otras. Colombia es de la empresa. Eso, ¿qué hace su empresa? Nosotros Cuéntenos somos cómo es ahí. una agencia de viajes. Entonces, nosotros viajamos a donde no llegan otras personas, llegamos nosotros. Si Bacano, ya usted tiene saben. una aventura bien, bien loca, allá la llegamos. Y se van chévere, con comodidad, se van con los mejores carros. Llevamos grupos de 8, 15 personas, lo que necesiten, tenemos. Y ya llevamos 3 años trabajando. Al principio solo trabajábamos con extranjeros, pero hay un gran mercado en Colombia que también quiere hacer este tipo de turismo, entonces también lo podemos hacer. Y ahora vamos a empezar un proyecto de overlanding, de viajar con grupos muy pequeños. No queremos tener ese impacto tan grande y queremos ir a sitios privados. Ya estamos haciendo el trabajo de ubicarlos. Lo que hablábamos el otro día, Fede, que pues eso tiene también sus compliques.
Pero sí, vamos a hacerlo para, porque mucha gente quiere viajar y yo creo que para viajar con seguridad, que usted vaya con su familia y que no tenga que estar compartiendo un bus, un hotel, una donde se pueda contaminar, pues lo mejor es hacer overlanding, salir en su propio carro, acampar, ir a sitios increíbles, estar así en familia. Eso es lo que nosotros estamos ofreciendo. Muy bacano, ya saben pues los que quieran buscar Overlanding en Colombia en Facebook y en Instagram y encuentran a Rafael para que lo contacten para hacer un turismo más extremo, ¿no? Más de aventura extrema. Bueno, no, llegó el final de esto. Muchas gracias por haber estado conectados y nos vemos en la próxima, el próximo lunes. Ah, y mañana es el sorteo del giveaway. Vamos a ver quiénes se lo llevan. Rafa, mil gracias. Bueno, chao chicos y Nos chicas. vemos. A ver, ¿esto qué? ¿Esto cómo de cierra? Creo que lo tiene todavía abierto.